Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a A1 Padel. Bienvenidos a las semifinales de este CMB Mónaco Master en directo desde el Principado de Mónaco a los pies del Casino de Monte Carlo. Cartel de lujo para estas semifinales. Nico Cruz, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Sí, muchísimas ganas de estas semifinales. Hablábamos antes con muchos jugadores y decían, probablemente las cuatro parejas del momento están aquí. Las cuatro favoritas a pelear por los títulos al número uno están aquí. Y empezamos con Arce Dalbianco contra De Pascual Torre. Muchísimo que hablar, Oscar, de este partido. Parejas 1, 2, 3 y 5 que van a estar luchando para estar en la gran final de mañana. Aquí en Mónaco se prevé una jornada estupenda, por lo menos en lo meteorológico. Está nublado, está agradable, no hay frío, no hace frío hoy, no hay viento. Todo está acorde para vivir un gran sábado aquí, como decíamos, a los pies del Casino de Monte Carlo. Ahí están viendo ustedes las imágenes de este auténtico paraíso donde nos encontramos. Bueno, Nico, hablando de partidos, tendremos en primer lugar a los número uno, Maxi Arce y Franco Dalbianco, esa pareja que, si bien ha ganado en todos los sitios del planeta, aquí se le resiste. Sí, 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 ya van tres ediciones que no han podido triunfar. Para la mayoría de parejas es lo lógico, lo habitual, para ellos no. Tienen ese debe con Mónaco, además un lugar especial para ellos, viste en Monte Carlo International Sport, también es algo obviamente que supone un extra para ellos en el día de hoy. Y enfrente tienen a una pareja nueva de Pascual Torre, que creo que tiene muchísimo potencial por explotar, que lo vienen diciendo en todas las entrevistas, tenemos mucho que trabajar todavía para llegar a nuestra mejor versión, pero claro, ellos se han unido para esto, para ganar a los uno, que es justo algo que Agustín Torre no ha logrado, y mira que ha estado cerca muchas ocasiones. Un Torre que está buscando el primer título. El primer título, pero claro, para eso necesita antes de nada la final. Unos Dalbianco Arce que, como el año pasado, cayeron en octavos en el primer torneo. El año pasado después empezó una racha de triunfos consecutivos. Empezarán aquí. Bueno, para eso tienen que llegar a la final y superar a los número 3. Pues ya están los protagonistas en la moqueta roja de A1 Padel para esa foto de familia. El último en hacer su ingreso fue Agustín el Loco Torre, con urgencias de ultimísima hora, ha desaparecido al momento de que saltaban a pista. Ahí tenemos esa foto de familia con el árbitro portugués Nuno Moreira. Va a comenzar después del sorteo este calentamiento previo para que nosotros podremos analizar más en profundidad qué puede ocurrir en esta primera semifinal. En la siguiente tendremos a los mágicos, que lo vienen haciendo a las mil maravillas, sin perder ni un solo set desde su debut como pareja allí en Puebla. Lionel, Tolito Aguirre y Gonza Alfonso, que se miden hoy en un partido especial ante Adrián Tito Alemandi y Ramiro Pereira. Vamos a ver ya la previa, cómo veían los jugadores lo que se viene a continuación. Urgencias de última. Somos los número uno, tenemos obligación y responsabilidad de ganar en todas las instancias, contra quien sea. Vamos a ver si después de cuatro veces logramos nuestro primer título en Mónaco. Sabemos que va a ser muy difícil, pero estamos con muchísima confianza porque lo venimos haciendo muy bien. Mira, lo único que te voy a decir a vos, que estás mirando acá, es que Agustín y yo somos una pareja nueva y nadie está acostumbrado a los cambios, así que vamos por ustedes. Qué bueno lo de Juani, ¿eh? Desafiante, ¿eh? El niño. Me encanta. El más pequeñito de todos se hizo el guapo al final, desafiando a los número uno. Es cierto, son una pareja nueva y es cierto que no, bueno, no han tenido todavía ese partido destacado desde que se han juntado, ¿no? A ver si es hoy. Bueno, obviamente, es lo que te decía, se han juntado para mí con el objetivo, para empezar, de que Torre consiga su primer título, pero no quedarse ahí, sino de pelear por el uno. Creo que es el objetivo de esta pareja. También es algo que, para mí, cambian mucho los antiguos compañeros de ambos, tanto de Torre como de Pascual. Por tanto, creo que les va a llevar un tiempo de adaptación, de conocerse bien en pista, adaptarse y potenciarse el uno al otro. Pero oye, que al final están para esto y son dos jugadores que se crecen en los grandes días.
Ahí tienen los dos partidos de hoy, estas semifinales del CMB Mónaco Master. El agradecimiento, como no, a esta gran institución. Hoy, por cierto, tuvimos a su máximo directivo aquí jugando este torneo Pro-Am. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de ayer de lo que ocurriera en esos cuartos de final, Nico. Sí, vimos una jornada espectacular. Del lado de Arce Dalbianco ganaron 6-3 y 7-6 a Maxi Sánchez y Fede Chiostri. Un partido irregular, le podemos decir. Es verdad que tuvieron altos y bajos. Bueno, luego comentamos, en el caso de Torre y de Pascual, ganaron también con altos y bajos. 7-5 el primero, 4-6 el segundo ante Florenza Monet, 6-2 lo cerraron ante esa pareja sorprendente española. También por el otro lado, Alemandi Pereira doble 6-3 a González Pupo. Y del otro lado, pues mira, los que están viendo en pantalla, Aguirre Alfonso ganaron 7-6, sufriendo mucho, levantando quiebre en contra en el primero, 6-1 a Morales y Gama, la otra pareja sorpresa. Efectivamente, dos parejas españolas que por primera vez se plantaban en los cuartos de final de un torneo de este circuito. Y bueno, caras nuevas, muchas caras nuevas las que tenemos en cada torneo en A1 Padel. Ahí están viendo ustedes a el salteño Maxi Arce. Vamos con la ficha personal de cada uno de los protagonistas. Comenzamos con el de Pergamino, ahí lo tienen ustedes, a Juani de Pascual, posición número 4 en la clasificación con 9.683 puntos, nacido el 9 de diciembre de 2004, 1,86 m de estatura. Es que tiene 19 años recién cumplidos, ¿quién lo iba a decir, eh? Ya obviamente lo hemos visto ganar, es el campeón de un torneo más joven en la historia, con 18 recién cumplidos, busca ser el número uno, obviamente para eso queda Agustín Torre, que busca precisamente su primer título, intentará que sea aquí en Mónaco, para eso tiene que ganar hoy, es del año 94, número 7 de Olavarría, Argentina, 1,82 m para este jugador de revés. Nos vamos ahora con la presentación de los líderes del ranking. Vamos a empezar con el salteño, ahí está, primer plano para Maxi Arce, 14.670 puntos, nacido el 27 de enero del 98, 1,75 m, juega en la posición de drive, el embajador de Salta. Ya solo nos quedaría un Franco Dalbianco que comparte posición, evidentemente puntos siempre junto a Maxi Arce. Es de Quilmes, 1,78 m para este jugador del año 2000, y que tanto él como Arce son históricamente la bestia negra de Agustín Torre, el luego que lo lleva intentando, ha estado muy cerca, no solo su primer título, sino su primera victoria sobre Arce y Dalbianco. Y precisamente aquí, Oscar, el año pasado estuvo muy cerca, muy Torre, cerca de levantar el trofeo. Sí, Juan sí, Mina, sí. Tu minuto. Ahí tenemos al árbitro portugués, Nuno Moreira. Qué bonito siempre un partido donde hay dos drives zurdos que te proponen un poquito más de tiros ganadores, del remate que cualquier otro jugador, va a ser interesante. El año pasado, Óscar, igual que hablábamos del pasado de Torre, Juani se convirtió en un jugador muy complicado para Arce y Dalbianco en el Master Final, a puntito de eliminarles, incluso con un Gonzalo Alfonso que venía un poco limitado físicamente. Uh-huh. Así que vamos a ver si sigue siendo un poco una amenaza para ellos en el día de hoy. Vamos a ver ese cuadro final de este Master Monegasco. Ahí vemos la trayectoria de estas dos parejas para llegar a las semifinales, con Arce y Dalbianco sufriendo bastante en su debut. Sí. Bueno, en su segundo partido contra Britos del Moral, y luego esa victoria ayer también en dos sets, pero sin dejar tan buenas sensaciones. Sí, yo creo que no lo hemos visto ni cerca de su 100% de potencial. De Pascual Torre ganaron 6-4-6-0 a Perry Fasendeiro. Y ya lo que veían, ¿no? 6-4-6-2, Andrada y Iago González. Y el resultado que comentábamos en tres sets ante Florenza y Monet, que lo pusieron muy difícil ayer. Pues mucho público, mira quién está por ahí. Ya uno de los protagonistas de la próxima semifinal. Adrián Tito Alemandi, con su inseparable victoria, pendiente del teléfono. Pues como le decíamos, mucho público hoy aquí en el recinto, en este hermoso estadio a los pies del casino de Monte Carlo. Bueno, el árbitro que ya dio la orden, Juan, jugadores Lina, que se van a ir a banquillos. Tenemos a Federico de Pascual, nuevamente como entrenador de Agustín Torre y Juani de Pascual.
Nos vamos a ver si podemos escuchar algo en zona de banquillos. Fuerte la reja, solamente atento a cualquier tipo de pique. Acuérdense que son tres o cuatro globos, ¿vale? Y después decidimos, ¿ya? Ellos atrapan mucho con el globo pinchado, ¿ya? Acordate de algo, ¿viste? Este le cuesta mucho para defender, la volea tuya, la víbora tuya, ¿sí? La primera volea del medio y arrancamos. Así es, ¿eh? Sí, 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 cantémonos. Actitud y unidos, unidos. ¿Sí? De este lado que estamos nosotros, creo que se le puede pegar, se le puede pegar mejor. Uno. Bueno, todo preparado ya para el comienzo, el ritual ahí del Loco Torre corriendo de rincón a rincón. Y un par de claves, Oscar, que dejaban la volea al medio para empezar y luego que desde esa zona parece que se le puede pegar un poquito mejor, sí. Así que la responsabilidad de empezar sacando, si es en esa zona, pues parece no tanta. Yo me quedo con la frase del entrenador, ¿eh? Unidos, unidos, sí. Le ha pedido. Va a comenzar con el saque de Juan y de Pascual. Arranca la primera semifinal. Bueno, esto va de chiquita para aquí, chiquita para allá. Arce. Le pasa de milagro esa bolita a Dalbianco, un poco de fortuna ahí para el 0-15. Es que la necesitaba porque la defensa de Juani fue muy buena, jugando firme por abajo. Pasó por poquito la cinta y al final Dalbianco quería seguir atacando. No le quedaba otra que jugar cerca de la cinta. Dalbianco que cruza ese globo, uno más. Torre. Dalbianco por el medio. Le pega a Juan y se anima. Red. Toca la red ahí, Arce. 15 iguales. Ayer Juan y de Pascual dio un verdadero recital con su remate. En el primer juego hizo un 3 de 3 con su smash. Sale Torre por el medio, dos veces lo consigue, 30-15. Al final el Agustín Torre tiene esta capacidad de estar en defensa con una bola, plantarse en el ataque y siempre o casi siempre va a buscar la bola al medio. Cuando hay un diestro y un zurdo, ahí puede hacer bastante daño, por más que se conozcan tanto como Arce Dalbianco. 40-15. Arce, globo paralelo para salir. Dalbianco, amaga, llega de Pascual, Arce, la reja, Arce de nuevo, Dalbianco. Bueno, las dudas ahí, fue Juan y al final por esa bola, se mete Dalbianco. Qué bien lo hizo Juan y de Pascual. Bien. Para sumar el primer juego del partido a su favor, 1-0 de Pascual y Torre. Sensacional carta de presentación del duelo, cuatro jugadores muy ofensivos que van a ir a buscar el punto y es un poco lo que esperábamos, lo estamos teniendo. Juan y Valiente, desde el fondo de pista, también acompañando un poco lo que hace el Loco Torre, a la mínima que puede, da el pasito adelante. Time. Ya vuelven los jugadores a pista para este segundo juego. El servicio de Maxi Arce. Maximiliano Arce, tu surf. Saca el salteño. Buen resto ahí de Juani. Una por arriba, una por abajo. Ahora busca el paralelo para sorprender a Dalbianco. Pegadísimos a la red los número uno.
De Pascual, la cruza, la manda a la reja. Está bien, hay que arriesgar. Esto es el comienzo. 0-15. 15-0, perdón. Sí. Insistimos, jornada magnífica hoy. Buen clima, sin viento. Condiciones aptas para este deporte. La saca ahí Juani, la intenta devolver Arce y no puede. 15 iguales. Ahí vemos la repetición, la salida de Arce. No logra devolver la Nox. Al final, una versión muy valiente de Juani, creo que es fundamental para ganar el cruzado a Maxi Arce, que es un jugador tremendamente sólido, pero igual a nivel de tiros ofensivos, Juani puede ser un poco más valiente o mostrarse más, ¿no? Entonces por ahí tiene que intentar hacer daño. Arce, de Pascual le cruza ese globo, insisten en ese cruzado, la deja pasar ahora el salteño, se le va a Juani, 30-15. Un poco cada uno con lo suyo, ¿no? Maxi con ese volumen, incomodando en cada bola, que va con mucho peso, que cae. Debe de hacer que Juani sufra un poquito más en defensa y no vaya con tanta confianza hacia adelante. Ahí tenemos a Federico de Pascual, entrenador de Agustín y Juani. Sacarse. Torre exigiendo ahí a Dalbianco, no va a salir esa bola. Arce que le pega, Arce que la saca, Arce que consigue el 40-15. Me sorprendió la verdad ese intento del globo en paralelo del Loco Torre cuando iba un poquito incómodo. Ya se le quedó corto y Maxi ahí tampoco perdona. Desde todos los ángulos, este buen remate de Arce. Saca ahora para poner el 1 iguales. Buen servicio. Dalbianco, que no se lo piensa. La saca también. 1 iguales. Primer set. Para Dalbianco también es muy positivo empezar con confianza por arriba. Recordemos, primer set en el día de ayer, 7 de 8. En el remate, pero en el segundo set las cosas no le fueron nada bien por arriba. Primer servicio en el partido para Agustín, el Loco Torre, el jugador de Olavarría. La cruza bien por abajo ahora Arce. Torre. Insisten por ese paralelo. Dalbianco y el globo pinchado. Buenísima esta. Lo manda al fondo a Juani de Pascual que comete este fallo. 0-15. Entra la de Arce, Dalbianco en la red, no puede bloquear la segunda, la de Torre. 15 iguales. Esta idea es muy buena. Es Juani saliendo firme al medio para que el bloqueo no pueda ser agresivo y rápidamente el Loco pescando y definiendo. Saca Torre. El resto se le va largo a Maxi Arce, 30-15. Insisto que me gusta muchísimo el diseño de la camiseta de Juan en ese degradé. Marca Stamba Brinca. Otro fallo ahora de Dalbianco. Dos restos al cristal. 40-15. La deja en la red de Pascual, 40-30. O sea, muy difícil. Al final quiere asustar y hacer como que va a probar con el remate, pero en estas condiciones, globo que va directamente al cristal casi. Es que prácticamente ni salieron sus rivales, pero no hay en el fondo. Y ahí también a Juani le genera dudas ver que la magia no se lo compran. De Pascual le va a pegar el amague. Arce que lo tapa bien. Esta ya no puede. Mantienen su servicio los integrantes de la tercera mejor pareja del circuito para marcharse 2-1 arriba en este primer descanso.
Time. Volvemos en directo aquí desde Mónaco con esta primera semifinal del CMB Mónaco Master. Hasta el momento cada uno mantuvo su servicio. Hasta el momento no hubo oportunidades de break. Será la oportunidad ahora para Franco Dalbianco con su primer saque de igualar el marcador a dos. Comienzo de partido, Oscar, que ha pasado mucho por Juani. En ataque ha sido protagonista y en defensa la han buscado. Ahí intenta sorprender Torre, bloquea muy pero muy bien Dalbianco, 15-0. Al final Torre sabemos que tiene ese riesgo, que la mayoría las va a ganar, pero que en alguna, si la dirección es buena como esta de Dalbianco, tiene un buen bloqueo, queda hundido. Segundo servicio para Dalbianco, va por el medio, el globo de Torre. Le buscan ahí muy bien a los pies Dalbianco, 30-0. Al igual que la anterior, creo que sí era una buena idea. Mala suerte que no tuviera buena dirección esa volea. En esta para mí se precipita un poquito. La bola no era la mejor de todas. Porque la chiquita no le cayó. Se la dejó demasiado alta a Dalbianco y al final le encuentra los pies fácil. Saca Dalbianco. Salida por el medio. Buen bloqueo de Pascual. Arce. Se le queda esa... volea de revés en la red, 30-15. Qué bien, ahora encuentra esa amistad con la reja. Maxi Arce, 40-15. Cuando da la reja y sale hacia abajo, mucha tranquilidad. Hombre. Dalbianco, buenísimo. Ese globo en paralelo. De Pascual se lo devuelve. Ahora la cruce Dalbianco. Le pega a Torre. No va a salir. Presiona a Torre que la deja en la red. Esto es dos iguales. Primer set. Que piensan un poco lo de la reja. Al final, Oscar, aquí que estamos cerca del casino, es como jugar a un color. Exacto. Que te salga. Que es probable, sí, pero que no siempre pasa. Entonces, obviamente lo buscan, ¿no? Las dos opciones. Va a sacar Juani de Pascual. De momento, mucha, pero mucha tranquilidad cada uno con su saque. Insistimos, nadie ha tenido hasta el momento oportunidades de romper. En el anterior resto de Arce y Dalbianco hubo dos bolas que no pudieron poner en juego en esa primera devolución, algo que seguro quieren mejorar. Bueno, otro resto fallido ahí de Arce. 15-0. Qué bien, aplastó esa bolita, el loco Torre, gran definición. 30-0. La confianza ahí de Arce, no pasa nada, le dice a su compañero. Torre, bien abajo ahí, Dalbianco. Es bueno el globo de Pascual. Se le marcha a la reja luego de dar en la red. Todo el mérito ahí para Maxi Arce, porque le juega la anterior milimétrica, la bola cae mucho y Juani quiere seguir ofensivo, pero no hay espacio ya. Saca de Pascual. Se le queda esta al loco Torre en la red. Atención, 30 iguales. Se puede venir la primera oportunidad de quiebre. Ellos ya suman 8 ganadores por 6 errores. Del otro lado, Arce Dalbianco, 7 ganadores, 2 errores. Saca de Pascual. La contra de Dalbianco. Entra, no. Se le marcha por milímetros esa bola al quilmenio. Esto es 40-30. Se le queda a Torre, atención,
que tienen aquí la primera oportunidad de break. Los Franco número uno, Bianco, el resto lo pide Dalbianco. Esto es punto de oro. Sí, lo pide Dalbianco, yo creo que con dos intenciones. Una, obviamente, mover a Juan y en el momento del servicio. Y otra, si es necesario, jugar en el cruzado a un Torre que ha fallado dos bolas en este juego. Bueno, el resto de Dalbianco presionando ahí. Le pega Juan y se prueba Juan y... Game. Y resuelve de esta manera de con Pascual, mucha personalidad Juan y de Pascual para mantener su servicio. Nos vamos a banquillos. Emma, te lo dije, si te quedó para pegar, porque no vi cómo te no, quedó solamente bien. No, pero por eso estuvo perfecto, bien hablado. Siento que la segunda víbora tiraste, tuviste la misma intención, pero tuviste más intención, digo. La primera como que... movilidad, todo. La agarraste, la buena te quedó acá atrás. Perfecto, perfecto. Después tenemos, bueno, chicos, más paciencia de atrás. Dijimos que jugábamos... Yo. El equipo. Dale. Dijimos que jugábamos cuatro bolas y después tratábamos de proponer. Salvo que quede muy regalada. ¿De acuerdo? Pero no me voy para adelante como loco. Más paciencia. Como pesado. Exacto. Sí, más. Está muy bien, está muy bien. Así es. Más cadera, ¿eh? Jugá prolijo. Vamos nosotros, cuidar el saque, con todo. Con todo. Vamos, nuestro saque. Bien, animales. Oscar, interesante paso por banquillo. Me ha gustado mucho. Cuénteme. Esa labor autocrítica en Loco Torre, porque ahí obviamente Fede Pascual dice, oye, hemos hablado... No hemos hablado. No, esto es cosa mía, dice rápidamente. Oye, me falta más paciencia en defensa, no ir como loco, nunca mejor dicho, hacia adelante, mala mía. Y también Juan y le decía, oye, fíjate que erraste la víbora anterior, la que origina el punto de oro, y luego la ganas con una con más intención, más movilidad. Pero en cualquier caso, me gustó un poquito el saber reconocer, ¿no?, ese cierto detalle y pararse Dalbianco con vencimiento, a pesar de ir abajo el marcador, sin break, obviamente. Están saliendo bien las cosas. Ahí la saca Dalbianco. 30-0. Qué buena. Excelente la definición ahí de Maxi Arce. Ahí van a ver en la repetición cómo esconde el golpe y la pone en el rincón ahí en paralelo. Fíjate que ya no es solo el esconderlo, sino dónde va, porque el loco otro había reaccionado bien, quizá puede haber recuperado, pero es una bola insalvable. Se le marcha esta Torre. Igual a la 3 en el primer set. Torre, tu surf. El turno ahora para Agustín Torre. Maxi tiene que incidir bastante ahí en ese juego paralelo, porque el loco Torre siempre tiende a cubrir el medio, sorprender. Y entonces si le fija un poco más con ese tipo de bolas paralelas, le va a hacer daño. Le va a hacer sobre todo sentirse incómodo. Torre que le da mal a esa bola. Esto es 0-15. No ha tenido el mejor comienzo de partido el Loco Torre. Bueno, momento de trabajar un poquito más para Juani. Que es verdad que ha empezado con mucha confianza. Ahí exprimen los segundos al servicio Torre y de Pascual. Saca el loco. Es bueno el saque. Se apresura ahora de Pascual. Atención, 0-30. Esa rabia de Juani, ¿no? Al final ves que... La bola. Claro, tu compañero no ha podido impactar bien en la anterior, ahora quieres hacerte tu protagonista, te queda ahí medio regalada, pero era una manzana envenenada. No le está entrando el primero ahora a Torre. Vamos con el segundo. El resto de Arce, ese globo en paralelo, bola al medio.
Arce, Torre. Lo dijo, me tengo que poner pesado, modo pesado, pasar bola. Bueno, así que gane confianza. Qué bien la puso ahí Dalbianco, buena defensa de Torres, se le marcha 15, a Dalbianco, 15-30. Entiendo la frustración de Torres porque esa especie de gancho ahí al final le da mucho rebote y le permite a Dalbianco retomar la iniciativa. Torre, Dalbianco. Ahí manda ese globo Dalbianco, se van arriba, pasa la red, le queda Arce, no perdona Arce, esto es 15-40, tres oportunidades de break. Qué bien trabajado por parte de Dalbianco, busca la bola al medio, luego ese angulito, trabaja bien el que define, se invierte un poquito los roles, es Maxi Arce. Vemos a Arce hablando ahora continuamente con su compañero. Ayer tuvieron esos roces en el banquillo, algo extraño. En las mejores familias hay discusiones. Sí, sí. Bueno, solucionan la primera de esta manera. Presionando a Arce en su rincón. Define bien ahí, tranquilo en la red. Juan y de Pascual, 30-40. Vamos con la segunda. Al resto Dalbianco, a ver qué se inventa. Globo al medio, le pega a Juani, levanta la bolita, levanta mucho. Punto de oro, salvan la segunda. Maximiliano Arce, to receive. Esa confianza de Juani en los momentos importantes que siempre la muestra, nunca se esconde. Última oportunidad, tuvieron sus opciones en el quinto, buscan romper en el séptimo. Lo siguen haciendo muy, pero muy bien. Torri de Pascual. Salvan esas tres bolas de break. Ahí se queda Torre intentando el remate. Lo cierto es que, como habitualmente lo decimos, goles cerrados. Goles en contra. Veremos ahora. A ver. Time. Ahí estamos viendo imágenes de estos primeros 7 juegos de la primera semifinal aquí en Mónaco. Las opciones las han tenido Dalbianco y Arce en el quinto, Torre de Pascual. En esa bola de oro. En el séptimo, hasta 3 oportunidades. Las han dejado pasar. Eso. Time abuse. Les Franco Dalbianco, aumenta la confianza a sus rivales, que ahora restan para intentar tener sus opciones de quiebre. Saca Dalbianco. Por cierto, Oscar, le cayó preadvertencia a la pareja Torre de Pascual por abuso de tiempo. Ajá. 15 love. Están muy estrictos y me parece bien los árbitros. Me parece bien, sí, en sí. Ese sentido, ¿no? Con el Al final, aquí todo el mundo tiene que hacer ese juego del tiempo. Hemos visto muchas parejas que ya era excesivo. Oye, pues, te cae el castigo. 15-0. Ahí presionan a Torre en el rincón. Entra. Globo pinchado ahí de Arce. La baja bien de Pascual. Juega cruzado. Llega Dalbianco. Busca por el medio ahí Juani. Arce en paralelo. Impresionante. Impresionante lo del embajador. 30-0.
otra vez por la zona del revés de Torre. Sabe que Torre siempre intenta cubrir un poquito más el medio. Luego hay que ponerla ahí, fue milimétrica. Pero la idea parece ya ser un poco clara. No le da bien, no le da bien a esa bolita. Dal Bianco se vende para que De Pascual acaricie la bola y la saque. 30-15. Así le da toda la confianza. Estaban 5 de 5 en el remate. Y de hecho ahora rápidamente le aplaude como diciendo, oye, no pasa nada. Sabemos que en estas condiciones... Pero el resultado lo estaban teniendo sacándola de... Sí. De pista, ¿no? Trayéndose la bola. Ahora le da a Arce y se la trae para taparme la boca. 40-15. Fíjate, este remate es más plano. El de Dalbianco, que es con tanto efecto, pues es más arriesgado a la hora de golpear así en outdoor y con cierto viento. Se le marcha esta a Maxi Arce, 40-30. Atención a esto, a ver si tienen aquí Torre y De Pascual la primera oportunidad de break. Y recuerdas al principio que justo Torre y De Pascual decían, en esta zona donde ahora se encuentran es más fácil rematar, por tanto, sí, la de Arce y Dalbianco quizás sea lógico, ¿no? Que hayan errado dos bolas. Tienen el sol en contra Arce y Dalbianco. Arce que insiste en ese cruzado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aplastó esa bolita por el medio Dalbianco. Cuatro iguales. Juan De Pascual. Estamos en directo para todo el mundo. Nuestro canal oficial en YouTube. Para Latinoamérica y el Caribe en ESPN. En España en la plataforma DAZN. En la Liga Sport Televisión. En Mi Tele. También en DAZN para Italia y Portugal. Y cómo no, en este torneo en Televisión de Mónaco. ¡Qué bien! La contra. Se le marcha esta contra a Dalbianco. 15-0, buen punto. Y seguro que De Pascual y Torre quieren cortar la dinámica, que ya van dos juegos consecutivos en su servicio, en el de Juan y en el de Torre, donde han tenido que pasar por el punto de oro y levantar, en un caso una, y en el siguiente tres bolas de quiebre. Cruza ese globo Dalbianco, otra vez la deja pasar. Siguen, ahora se le adelanta Dalbianco, bola al medio, las dudas ahí de Torre y De Pascual. Ahí se prueba Torre, la saca Torre, la devuelve Dalbianco. Arce, le queda muy corto ese globo. Por poquito no llegaba Dalbianco a tocar esa bola. Decisiones perfectas de Torre, el por tres, cómo y cuando tocaba. Además con mucha confianza por arriba, que no venía estando cómodo. Y luego esa bola rápida, viendo que los dos habían quedado en la posición de revés, era la que tocaba. 30-0. Saca Juan y De Pascual, al resto Maxi Arce. Torre que devuelve por el paralelo. Ahí se van arriba, se equivoca Arce, 40-0. Otra bola de Torre que da demasiado rebote, por eso la frustración le permite a Dalbianco salir firme y la idea de Maxi era muy buena. El tema es que no se esperaba una reacción tan positiva y tan ágil de un chico tan alto como Juani. ¡Qué bien! ¡Excelente! Franco Dalbianco engañando nuevamente y sorprendiendo en ese paralelo a Juani De Pascual. Es que nuevamente, fíjate, este gancho, mucho rebote y además va hacia el medio de la cancha. Le abre todos los ángulos a Dalbianco, venía jugando al medio y en esta cambia el paralelo y sorprende. 40-15. Buen cambio. La de Torre. Y la cruza Dalbianco. Torre en el paralelo. A ver esta salida de pared. Buen bloqueo ahí de Arce. Arce que se anima. Arce que le pega. Arce que la saca. Arce que lo consigue. 40-30.
Sale el sol aquí en el Principado y se levanta una brisita bastante agradable. Así está bien, no más. Busca Juan y de Pascual poner el 5-4 en el marcador. Arce la deja en la red, se tapa la cara. El fallo de Arce, segundo consecutivo ya del salteño. 5-4, la ventaja para Torre y de Pascual. A ver qué dicen por ahí. Sí, la dirección estuvo bien, salió mal el tiro nomás. Pero estaba bien, esa es. Yo burro, la tengo en la mano, tengo que resolver. Pero ponelo pinchado, vamos a subirle a bloquear. Fíjate, cuando le ganamos la posición somos nosotros. A mí, ellos no han salido a resolver. Lo que sea, pero es momento de jugárnoslo un poquito y lo vamos a buscar. Escuchá, vamos con un globo pinchado a bloquear. Y tengo que estar hiper concentrado en la devolución de saque. Si nosotros conectamos la devolución de saque bien, después la bola nos va a quedar neutra para poder jugar. Escuchá, ojo que antes de irlo a buscar hay dos o tres globos. Bola nueva. Sí, escuchá, bola nueva. Cualquier bola que venga de arriba, de línea para adelante, que te quede, tiempo. Dale, New balls, bolas nuevas. Y lo que decimos siempre, ¿no? Lo importante es que la bolita en el resto pase del otro lado. Sí. Después vemos. Y luego ya vemos, sí, sí. O sea, y luego, esa idea clara, que la repiten en banquillos, pero luego en pista no la están poniendo en juego, lo de los dos, tres globos. Dos, tres globos, trabajamos. Y cuando la veamos, vamos hacia adelante, lo mismo que, oye, bola nueva, cuando pueda, remata, ¿no? Bolas nuevas, cambio de bolas. La Nox empieza a volar. Juan y de Pascual la manda el cristal. 15-0. Pero se piden un buen resto, lo han tenido. Dos, tres globos antes de ir. Y no, directamente en el resto ha ido. Vale que quiera sorprender, pero es que no están siguiendo la estrategia que hablo. 30-0. ¡Tengo! A veces no hace falta tanta fuerza, Juani. Insisto, es muy fácil de aquí con el micro. No, obviamente, a ver, al final que se quedó a ahí. Esa velocidad. Un poquito de espacio, y muy rápido. Pensarse qué voy a hacer, pero dadas las condiciones de la pista, lo lógico ahí era apenas o ponerla en juego o tocarla suave de la red. Ahí y la reja. Igual, que yo sabía lo de la bola nueva y el remate, sus rivales también. Exacto. Ahí la deja pasar Arce. Sale en paralelo, por el medio ahora. Qué buen punto, Arce y el globo. De Pascual, otro globo pinchado. Intenta irse arriba al loco. ¡Qué bien la puso ahí Dalbianco! Por ese túnel de la discordia, 40-0. Es que ahí se la juega Juani con una chiquita que la esconde muy bien. Creo que nos sorprendió a todos, menos a Dalbianco, que estaba ahí rápido esperando y encontró el hueco al medio. Las dudas ahí de a quién le correspondía cubrir al medio. Yo creo que Torre iba esperando otro globo más y de ahí queda ese pasito adelante. Y claro, Juani también había dejado su medio libre porque iba incómodo en la esquina. Dalbianco, Torre, Dalbianco, cubre bien. Le va a quedar Arce, que no la deja picar. Otra vez Arce encontrando el hueco en el revés de Torre. Sí. Qué buena bolita puso ahí al fondo. Ahí lo resuelve Dalbianco ante el Torre que se iba a la red. Cinco iguales. Nos aproximamos a la definición. Momento patata caliente de este primer set, Nico. Totalmente. Momento de empezar, como decían en el banquillo, Juani. Hay que jugársela ahora, pero con un poquito de cabeza. Ahí para mí el loco se precipita. No por nada, porque la bola anterior es muy buena, pero Maxi sale muy firme con la bajada de pared. Para Juani era bastante difícil de devolver. No era momento de ir hacia adelante. A priori puede parecer que sí, pero viendo ese golpe de Maxi, pasito atrás. Pegadísimo ahí en la red Torre, repartiendo juego a un lado y el otro.
Dalbianco que manda ese globo muy, pero muy pinchado. Arce. De Pascual. Se anima Arce. La saca Arce, no. Qué bien, qué bien. La definición de Juan y de Pascual. Impacta en la reja y lo descoloca Arce. 15-0. El partido que se está desarrollando con el guión esperado hasta el momento, Nico. Sí, mucha igualdad. Que veíamos igualado, ¿no? Sí. El fallo ahora de Torre, 15 iguales. Las opciones las han tenido Arce y Dalbianco en el quinto, en esa bola de oro, en el séptimo con ese 15-40. Bien, Torre. 30-15. Está haciendo daño Torre con la volea de derecha hoy. Repasamos un poco las redes sociales. Hemos puesto una encuesta. 58% daban como favoritos en el primer set a Arce y Dalbianco. Y ahora te cuento un par de comentarios graciosos. El globo pinchado ahí de Dalbianco. La baja bien de Pascual. Cubre el quilmenio. Arce. Qué buena bola. Puso ahí al fondo. De sobrepique. Le queda... ¡Qué bien! La saca de un lado al otro. Arce lo celebra. El embajador, 30 iguales. Creo que aquí se confió un poquito Juani. La bola le queda muy franca y dice, bueno, solo con tocarla por tres sale, pero también vio eso. Bien, bien, bien. Telegrafió mucho el golpe Juani y lo vio rápidamente Maxi, que dijo, oye, Juani, esto es lo que hay que hacer cuando sale, ¿no? Simplemente ponerla en juego con intención, pero sin quemarla. Te comentaba, Oscar, lo de los comentarios. Dicen por aquí, ¿alguien me pueda...? Decir qué significa globo pinchado. Bueno, es un globo muy, muy alto. Muy alto. Y luego decían, sé que estamos en las semis, pero el duelo que todos queremos ver es Pastor Polidoro, Nico Solé. Sería la auténtica final. Pues va a ser casi imposible. No por los otros tres, sino por mí. Le pega Arce, la saca Arce. No, vuelve esa bolita. Alguien tenía que cubrir. Atención, 30-40. Son dos ocasiones nuevamente para Dalbianco y Arce de romper el saque de sus rivales. ¿Lo conseguirán? Y justo hay algo que igual no nos esperamos, que el jugador que esté haciendo más daño en el partido de hoy sea Maxi Arce. Con el remate por tres, está eligiendo muy bien, está sorprendiendo y además busca casi siempre que vaya, como decimos, falso por tres, que moleste la reja superior a la puerta. Es muy difícil de leer. Saca Torre contra las cuerdas. Qué bien, ahora esa volea revés ahí de Juan y de Pascual. Le pega a Torre, la saca a Torre, se la trae Torre. ¡Punto de oro! Valiente el loco. Ha recuperado muchas sensaciones con el remate. Maximiliano Arce, otro saque en el que tienen que levantar bolas de break para de Pascual Torre. Y de momento han salvado todas. Punto de oro, punto importantísimo para asegurarse como mínimo el tie break. Torre y de Pascual. Saca al loco, la pone en juego. Le pega a Juani, se vende Juani, no. ¿Cómo levantó esa bola? ¿Desde dónde le pegó el de Pergamino, el niño maravilla? 6-5. Hacemos una pausa y volvemos para la definición.
Jugadores a pista para Franco Dalianco, tu surf. La definición de este primer capítulo de la primera semifinal de este Master Monegasco, con el servicio Franco Dalbianco y toda la responsabilidad para ganarlo, para llevar 15 love. La definición al tiebreak. 15-0. Dalbianco Arce no han tenido que levantar nunca en este partido una bola de break en contra. ¿Sí? Han tenido muchas para lograr romper. 6. Bien, ahora Torre, buena salida. Durmiendo esa bolita en la red. El grito, 15 iguales. Y sí, han tenido estaba 6. Callado el loco. Ojo que ha rugido, ¿eh? Y es que al final, en este momento, cuando tú vas aguantando el partido, te agarras. A ver si no son ellos los que justo a la primera pueden. Qué bien, ahí Dalbianco otra vez. Haciéndole un guiño a la reja. 30-15. Esto también para que Dalbianco suelte carácter. Está viendo que Torre crece, que han salvado muchas oportunidades de quiebre. Necesitan ahora un puñetazo encima de la mesa, mandarlo al tiebreak con buenas sensaciones. El amague de Dalbianco, espectacular. 40-15. Todo de Dalbianco en este juego. 40-15. Antes el globo pinchado a Dalbianco le pueden generar dudas, pero siempre tiene que cubrir uno de los dos. O sea, para mí, sobre todo Juani, ¿no? Ahí se la quitaba de encima el loco Torre, juego en blanco, con autoridad de los número uno. ¿Cómo estará el comandante Volpi de los nervios esta retransmisión? Juan de Pascual. Primer saque en este tiebreak para Juan y de Pascual. Al resto, Arce. A ver qué pasa. La hora Ublot. Faltan 7 minutos para las 13 horas. Torre, la reja, se le cae. Muy bien, 1-0. Torre de Pascual. Destacar a Agustín Torre como el jugador que más ha mejorado en este partido, porque creo que estaremos todos de acuerdo. Ha empezado con muchas dudas, fallando bolas que no eran lógicas por su parte, pero ha llegado el momento de definición y ahora se le ve con más confianza que nunca. Se despertó Torre. Sí. Arce, que buscaba la reja, se le queda ahora a Torre en la red. 1 iguales. Lo que está sufriendo Fede de Pascual. Ni mira el saque de Arce. Mira hacia abajo. De sobrepica y Dalbianco, Torre en paralelo, Arce se la baja muy, pero muy bien a los pies de Juani. Hasta Dalbianco. 2-1. Siguen por aquí todavía dos de los participantes en la próxima semifinal. Ramiro Pereira y Adrián Alemandi. Justo delante, de hecho está el Torito ahí. Exacto. Tolito justo delante de él. First serve. Se repite el primer servicio. Torre. Ahí le levanta la bola. Ahí cubre bien la reja Dalbianco. La tercera. En la cuarta sorprende el loco en el paralelo. 2-2. Muy bien Torre con la bola de derecha. Eso sí que lo ha tenido en un momento muy alto. Durante todo el set. Saca Torre. Se marcha esa bola de Torre. Tenemos aquí el primer mini break. 3-2. Dalbianco Arce. Al final, en cuanto a datos, Arce Dalbianco está mucho mejor. 27 ganadores, 6 errores. Del otro lado, 23 ganadores, 13 errores, el doble. Acá el Quilmenio. Francotirador Dalbianco. Es bueno el resto de Torre. Presionan ahora a Juani. Arce. Salida de pared ahí de Arce por el medio. Vaya cañonazo del salteño. 4-2. Cambio de lado.
Y ojo porque ahora Torre y De Pascual tendrán el sol en contra. Sí, no va a ser tan fácil que se puedan probar con el remate. Llevamos ya un buen rato sin ver a Juani poder rematar con confianza. Bueno, de hecho, poder rematar en general. Sí. La confianza seguro que la mantiene. Y me parece inteligente la decisión ahí de Maxi ahora buscando el medio. Casi siempre venía fijando a Torre en la zona de revés para sorprender y ahora cambia al medio y hace daño. Time. Dal Bianco, la reja, le quedaban el cuerpo a Torres, se la saca bien, ahora manda ese globo. Globo ahora pinchado de Juan y de Pascual. Sale por el medio, impresionante la que devuelve Torres. Llega esta también, pero qué locura, solamente locura. Así te quiero, Torres. Increíble, la gente en Mónaco aplaudía en mitad del punto, le dio igual todo. Y al final, creo que a Dal Bianco le pasó factura el ver el punto ganado una y dos veces. Esta es buenísima, pero es que la siguiente. Esta. Gran reacción de Torre. El público detrás aplaudiendo. El no dar una bola por perdida. 4-3, Dal Bianco Arce, pero recuperan ese mini break. El bloqueo en la red ahí de Dal Bianco. Manda al loco ese globo. La puso bien Arce ahí por el medio. De Pascual. Arce que se anima. Arce que le pega. Arce que la saca con mucha clase. Arce Dal Bianco. El mejor hoy en esa materia. Para mí, Maxi Arce. Creo que Juani se equivoca con la dirección del globo. En este momento y después de que venga a errar Dal Bianco una bola cómoda, juégale a él. Maxi está muy bien con el remate y lo vuelve a demostrar. 5-3. Además, ¿cuántas veces hemos visto, Óscar, en un tiebreak, en un momento difícil, Arce es el que tira de la pareja? Ahora yo intentaría no jugarle, o lo menos posible. Qué buena bola ahí al medio de Torre. Dal Bianco, Torre sobre pique, se la puso en los pies. ¡Qué bueno! 5-4. ¿Cómo se mantienen con vida? Se ríen, no es para menos. ¡Ay! El tie break de Torre. Esa primera que sale es increíble, pero esta ya es. Esta. ¡Qué locura! Bueno, están mini break arriba Arce y Dal Bianco, pero toda la fortuna es de Torre. A ver qué pasa, saca Arce. Tiene la posibilidad de cerrar aquí el primer set. Se le marcha, una de cal y una de arena para el loco Torre. 6-4 llega aquí la primera bola de set para los número uno. Saca Arce. Le va a pegar Juani, le pega Juani, se vende Juani. Aquí se cierra el primer capítulo en favor de los número uno, 7-6. Nos vamos a la pausa, volvemos con estadísticas y el comienzo del segundo. De Leguan Padel y esto es Padel Pro. Todos los sábados por la mañana tienes una cita con el Padel en 4. Padel Pro. En Padel Pro no te enseñamos a jugar al Padel. En Padel Pro te enseñamos a disfrutar del Padel. Recuerda, te espero los sábados en 4. Porque esto no es Padel, es Padel Pro.
Ahí tenemos los números de este primer set que en 56 minutos hicieron suyo los número uno, Arce y Del Bianco, con 7 errores no forzados para ellos, 13 para sus rivales, 30 los winners para Del Bianco Arce, 24 para Torre y De Pascual. Y el dato clave para mí, Óscar, es que se ha mantenido con vida salvando esas 3 bolas de oro al servicio. De Pascual y Torre le llevaron al tiebreak finalmente. Bueno, creo que la lógica por puntos, por estadística, como veíamos, han dominado un poquito más Arce y Del Bianco, pero claro, no han sabido cerrarlo un poquito antes, han llegado al tiebreak donde también han estado mejor, y eso que el loco tiró magia, tuvo suerte, todo. Va a comenzar el segundo set con el servicio de Maxi Arce. Second set, Maximiliano Arce, to serve. Comienza. Love 15. Ahora Torre le dio de su propia medicina, porque era la bola de Del Bianco con la que abrió mucho con ese ganchito. 0-15. Sale por el medio ahí Arce. Buenísima esta de Juani. Del Bianco que aparece. El loco que se defiende. El fallo de Arce. Esto es 0-30. Empieza a sentirse cómodo el loco. Ahora me parece muy buena decisión esta de escalarse. Digo que me parece muy buena decisión esto de escalarse un poquito con la salida de Maxi Arce. Torre se mantiene arriba y en el fondo tendremos ahí a Juani. El árbitro que recordaba al público, que claro, se estaba cambiando de posiciones en la grada, que durante el punto se mantengan sentados. Sacarse, atención, 0-30. Y ahora 0-40. Y ahora 0-40. 4 oportunidades, las que no tuvieron en el primer set, se le aparecen así de repente en el comienzo del segundo. Al loco Torre siempre le destacamos el revés, en el día de hoy está siendo la derecha. Con la volea, también con esta derecha de fondo de pista, ha hecho mucho daño. Y esta es la mejor forma, Óscar, de empezar segundo set. No han tenido ni una sola oportunidad de quiebre en todo el primero y ahora empiezan el segundo con 4. 0-40, sacarse. Se le queda la primera en la red. A Juani de Pascual, la intención era buena. 15-40. Tendremos a continuación la segunda semifinal. Estarán en pista las parejas 2 y 5. La contra de Del Bianco entra. Arce que le pega, Arce que la saca, una más. Todo el mérito, como se lo reconoce Arce, fue de Franco Del Bianco. Absolutamente, porque la bola de Juan era buenísima y ya no solo es ponerla en juego, sino de qué manera. Decíamos la próxima semifinal, parejas 2 y 5, se vienen los mágicos. Tolito Aguirre y Gonza Alfonso, que quieren estar en su segunda final, se miden ante Adrián Tito Alemandi y Ramiro Pereira. Le pega Arce. La toca Juani, la tiene toda a placer para definir como si fuera un penalti. Franco Del Bianco, salvan la tercera, punto de oro. A ver qué dinámica se mantiene respecto al primer set. Todos los puntos de oro salvaron al saque, pero todos los ganaron De Pascual y Torre. Arce al servicio, la devuelve Torre. Arce y esa cortadita al medio ahí, la deja pasar, salida de pared. La manda a la reja, Maxi Arce. Para mí es mala, ¿eh? Video review. Le sale demasiado hacia arriba. Sí. A mí de primera. Video review. Por el sonido y la dirección pensaba que iba a ser mala, pero cuando la vi salir, honestamente digo que me pareció buena. Entonces, muchas dudas. Para mí por la dirección. A mí me dio la sensación al principio de que fue mala la bola. Sí, parecía muy mala. Claro. Pero por cómo sale, tan arriba, veremos.
el árbitro, obviamente, si acepta el pedido de Torre, es que la vio buena también. Efectivamente. Vamos a ver qué nos depara esta revisión de vídeo. A la gente le ha venido genial, así aprovechan a ocupar el asiento. Estamos esperando allí la decisión de Josep Azuaga, el árbitro español en la sala VAR. Insisto, la primera sensación que tuve que fue mala la bola, ¿eh? Era punto de oro. Torres salió gritando desesperado de que había sido, a ver. The video view determined the ball is out. Out. Game. Torre de Pascual. First game of the second set. Pues a mí esa repetición me genera más dudas aún. Igualmente habría que verla más lenta, seguro que Josep la ha podido ver mejor, evidentemente. Bueno, llega el break de Pascual y Torre, arrancan este segundo set, 1-0 arriba, luego de esa jugada bastante dudosa. Yo insisto, el primer impacto así, ni bien ocurre la jugada, me dio la sensación de que era mala la bola. Ahora bien, como bien dice Nico en esa repetición, es que yo pensaba, de Pascual, tú, en el momento que veo la bola salir, digo, va a ser mala porque se va mucho. Termina cayendo más y por la salida de esa bola me cuesta ver. Y es que la repetición me genera muchas dudas. O sea, de hecho, la repetición así rápido me parecía más buena que mala. De Pascual manda ese globo en paralelo, la deja pasar Dalbianco. Arce que la cruza, la dejadita de un lado, del otro. Buena, buenísima, excelente definición de Dalbianco. Jugó al gato y al ratón con sus rivales. 0-15. Se le queda este resto en la red a Dalbianco, 15 iguales. Se toman su tiempo de Pascual y Torre para diseñar esta próxima jugada. Qué bien, ahí encuentra la reja Torre. 30-15. Bueno, un caramelito para Torre. 40-15. Juego para consolidar, para poner el 2-0 en el marcador de Pascual Torre. Franco Dalbianco, tu surf. Qué buena volea ahí cerrando el medio bien, Juani. El turno ahora para el servicio de Franco Dalbianco. Qué positivo para el partido, pero sobre todo para Pascual y Torre, que después del break no hayan necesitado ni siquiera de un juego igualado. Ha sido bastante rápido, siguen demostrando buenas sensaciones. 15 love. Bueno, mucha fortuna en ese golpeo ahí forzado de Maxi Arce. La bola que baila sobre la red y cae del otro lado. 15-0. Buenísimo, buenísimo ese globo cruzado de Dalbianco. Se inventa esa contralateral Torre, la saca Dalbianco, la devuelve. El más listo, estaba esperándole ahí, Maxi Arce, que cachetea la bola para este 30-0. Se la trajo todavía como diciendo, ven, sí, a, sí. Ven a mí. Hombre, no, porque si solo la tocaba ya estaba rápido y Juani para ponerla en juego. Saca Dalbianco,
sale con este globo de Pascual. Sorprende, sorprende en el paralelo a Dalbianco. 30-15. Saca Dalbianco. De pegarse, saca esa bola. Ojo que se cae Juani, pero está bien, ¿eh? Sí, está bien. Está bien. 40-15. Qué bueno el resto ahí de Juani, por el medio, presiona bien Arce, se le marcha bien. Esta al Loco Torre, ahora sí mantienen su saque, Arce Dalbianco, están one. Por debajo en este segundo set. Time. Volvemos en directo desde el Principado de Mónaco, primera semifinal. Muy, pero muy bonita, disputada, igualada, 7-6. Agustín Torres. Se llevaron el primero Arce y Dalbianco. Nada más comenzar, rompieron Torre y De Pascual en el segundo para ponerse por delante en el marcador. Están 2-1 arriba, saca Agustín el Loco Torre en este, el cuarto juego. Cubre bien ahora la reja Dalbianco, se va a arriba Arce, el bloqueo de Torre, buen punto, por el medio Arce, por el medio. Encuentra el camino para este 0-15. Momento, Oscar, para mi gusto al menos, para De Pascual Torre, que eviten a Maxi Arce. Creo que es algo que les pasó factura en el tramo final del primer set, en el tiebreak sobre todo. Y ahora vas arriba, enfríalo un poquito. Bueno, intentaba devolver esa chiquita. Dalbianco se queda en la red. 15 iguales. Se le marcha, se le marcha esta. 30-15. Y por su parte, yo creo que Franco, después de dos errores, que cambien alguna al paralelo. Es verdad que hay que hacerlo con cuidado porque Juani tiene un gran remate. No puede jugar el globo rápido regalado. Creo que ahí entra más Maxi. 30-all. ¿Ves? En esta tiene sufriendo un poquito a Dalbianco con defensa y deciden jugarle a Maxi en el fondo. Ha estado firme y ha salvado todo lo que le han tirado. Buen punto. Por abajo. Por abajo insiste Arce. Se va arriba. La definición del salteño. 30-40.
dos oportunidades de break. Oscar, ojalá todos los análisis fueran tan fáciles como estos, pero es que otra vez le juegan más a Maxi y Maxi lo termina ganando. Momento de no jugarle. No tienen que intentar verlo, de lo contrario se le va el quiebre arriba que tienen. Dios. Punto de oro. Gold points. A ver quién pide el resto. Receive. Maximiliano Arce, Turk. Maxi Arce. Y logra nuevamente salvar su servicio Torre y De Pascual, como ya lo han hecho en tres oportunidades en el primer set. Todavía no han podido los número uno quebrar el servicio de sus rivales. Sí, pero no ha sido un buen juego de parte de Dalbianco. Mira que han logrado ahí el 30-40, dos oportunidades de quiebre. Pero Franco tiene que exigirse un poquito más para poder igualar este segundo capítulo. Le va a pegar Dalbianco, el amague de Dalbianco. Llega Juani Arce. La contra de Juani. Pasa ese bloqueo en la red de Torre. Arce. Una más, apúntele. 15 love. Sí, Maxi. Animo toda esa confianza que igual le puede faltar a Franco. La está aportando él. Va a pegar Dalbianco, se prueba Dalbianco, se vende Dalbianco. Ojo que no sale la de Torre, esto sigue. Y ahora la manda directamente al cristal, 2-1 la de Dalbianco, ¿no? Sí, pero ahora mismo un mar de dudas, Franco. No lo está pasando bien. Warning to the player. ¿Qué es la preadvertencia? Franco Dalbianco. Mandó la bola allí, lejos. Y para mí, por más que esté bien a nivel de confianza, que Maxi le diga que rompan esa bola, creo que no hay momento de eso, de que Franco trabaje un poquito más en alguno en el paralelo, que Maxi le ayude. No podés pedir a Franco en ese momento, estaba francamente bien para pegarle, Nico. Que outdoor, que sí. En zona donde te da el sol, y en un momento de dudas que está pasando, me parece que no era tan fácil como parece. Qué buena esta de Arce, buenísima, espectacular definición, 30-15. Si a Dalbianco, a Franco tirador, no le pedís que le pegue a esa. Ahí tira el pelotazo al cielo. Esta fue la anterior donde le dieron la preadvertencia. La preadvertencia, sí. Exacto. Y sí, Oscar, o sea, sobre el papel te compraría siempre ese discurso. Oye, aquí Dalbianco le tiene que pegar, sí o no. En frío te diría que sí, siempre. Pero en este momento de partido, momento de dudas, no te lo para compro. Mí era de trabajar una más. 40-15. Ya nos estamos poniendo nosotros también en tono Arce Dalbianco, discutiendo hasta por si está bien o mal. Va a ser interesante el próximo paso por banquillos. Sin duda. Torre que la levanta, Arce que le pega, ¿vio? Arce que la saca. Sí, otra más. Maxi no hay que jugarle ahora. De Maxi Arce, on fire. 3-2, pasamos nosotros también por banquillos. Una queda. Dale. Ya va a caer. Vamos. Tenemos la motivación. Dale. Estamos bien, Rey, Como loco, sí, pero que lo estás cagando. Si la gol es tuya y va mal al hambre, chao. Está perfecto, es por ahí. Es por ahí, estoy seguro. Totalmente. Estoy seguro. Aparte está atrapado el flanco. ¿Entendés? No está jugando suelto. Este está muy suelto, muy sólido. ¿Entendés? Entonces, sigamos, bueno, aprovechemos nosotros.
Cuando sí. saca el otro, juguemos libre, juguemos suelto. Sí, suelto, sí, sí, ¿me entendés? Sí. Que estamos arriba. Jugamos perfecto. Todo perfecto, perfecto. Acordémonos, volumen, volumen, hasta que podamos conectar el globo ahí. Cuando conectamos el globo ahí, ahí cambiamos. Ahí, ahí sí, proponemos sí. y le pasamos. Dale, 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 dale. Vamos, vamos. Vamos, dale. Vamos con todo. Vamos con todo. Dale, dale. Vamos, dale. Vamos, dale. Vamos, hay que ir. Uno, sí, uno. Vamos, vamos. Juan de Pascual, tu surf. Ya estamos de nuevo sobre la moqueta roja de A1 Padel. Tras ese paso por banquillos, veíamos a Maxi Arce animar a Franco en estos momentos, ¿no? Donde gesticulaba, miraba. Mira la desesperación, ¿no? Sí. A ver si por lo menos estos minutos allí en el banquillo. Uy, qué buena. Del otro lado, bien, ¿eh? Del otro lado, todo positivo. Llega, llega. Uy. Da el Bianco y la saca. Ha estado a punto en la caída de golpear a Maxi, que tocase Maxi la red. Mira, mira, mira. A ver, le quedó a caballito. Esta va para TikTok. No tocaron la red, además. Fíjate, aquí cae y está a punto de poner a Maxi contra la red. 0-15. Juani. Bueno, las dudas ahí, sí, justito, sí, no. justito, en ese túnel de la discordia, 15 iguales. Ni tú ni yo, y al final, ninguno de los dos. Llega, llega, Dal Bianco, torre que le pega, de sobrepique Dal Bianco, bueno ese duelo. Arce, torre la deja en la red, 15-30. Y esto es raro porque Torre venía jugando mucho más sólido desde más o menos en mitad del primer set, que está acumulando muchos errores, está jugando mucho mejor, leyendo mejor el partido, sabiendo cambiar. Bueno, esto ha sido la excepción. Entra, perfecta esta de Arce, manda el globo pinchado de Pascual, le pega Arce. 15-40. Son tres bolas de break, tres bolas para el tres iguales, se lamenta ahí Juani. Sí, porque tocó el poste de la puerta. Claro, la bola da en la puerta. Efectivamente, eso forma parte de la reja, lógico. Time. La madre ahí de Juani, el globo ahora de Dal Bianco. Qué buena esta de Juani de Pascual. La deja botar ahora. Y le busca el cuerpo a De Pascual. Salvan la primera. Estaban al horno, sí. Como se dice habitualmente, ¿no? 30-40. Y esta que acaba de hacer Juani es un poquito la que yo pienso que tenía que haber hecho anteriormente Dal Bianco. La deja botar, se te abren muchas opciones y con paciencia. Saca De Pascual, de sobrepica el resto, le pega al loco, se vende al loco, llega, llega Juani. Esto sigue, Dal Bianco. A los pies de Torre. Ahora sí, se anima ahí. Dal Bianco encuentra a los pies de Torre. Rompen. Recuperan la desventaja. Esto es tres iguales. Y mira que Torre aguantó dos, tres bolas que salvó buscándole los pies, poniéndola en juego. Pero claramente llevaron la iniciativa y sobre todo no se desesperaron Arce y Dal Bianco y logran igualarlo. Time. Saca Franco Dal Bianco. 26 minutos pasan ya de las 13 horas. Estamos en la primera semifinal de este CMB Mónaco Master. A continuación la segunda. Se vienen a pista los número 2, los mágicos. Gonzalo Alfonso y Tolito Aguirre.
ante Adrián Tito Alemandi y Ramiro Pereira. Primer duelo entre ex compañeros, primer duelo entre el Tolito y Alemandi. Los dos jugando en el drive. Sí. 30 love. 30-0. Se le marcha, se le marcha esta a Maxi Arce, 30-15. Partidazo del embajador, Nico, para mí, el jugador del partido. Sí, 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 absolutamente. Ha sabido estar siempre que le han buscado sus rivales, con mucha personalidad, ahora lo vamos a quemar, mira, ¿no? Por si hace falta una más. 40-15. Sí, 40-15. Haciendo un daño terrible. Con el remate por tres, con la vibra también, sabiendo elegir. En un momento dado, al principio, cuando veía que Torres se metía al medio, le jugó a la zona de revés. Luego ya no lo ha repetido más. Ya medio o zona de revés de Juani. Pero sobre todo con el remate. Para mí eso también tiene una parte de debe del otro lado. Oye, si te hace tanto daño, ya deja de jugarla ahí. Pero ahí no. Arce del Bianco. El resto de Juani y de Pascual se queda de su lado. 4-3. Ya están por delante también en el segundo Arce del Bianco. Ojo al juego que se viene, Nico. Grandísima semifinal esta que estamos viviendo. La primera. Estaban break arriba. Torre y De Pascual. Lo acaban de dar vuelta. Arce del Bianco. Agustín Torre. Con bolas nuevas. Lanox, la bola oficial de A1 Padel. Va a sacar el loco Torre. En este octavo juego, segundo set. Luce el sol aquí en el Principado. Saca Torre. Let first serve. Se repite el primer servicio. Así lo marca el árbitro portugués Nuno Moreira. La volcadita ahí para irse arriba de Franco. La primera estuvo bien, la segunda no. 15-0. Se ha cortado en carrera muy difícil, pero es cierto que Del Bianco lo hace porque generalmente le sale. Saca Torre. Ahora manda el globo. Buenísimo. Entra en ese juego cruzado con Del Bianco. Ahora opta por el paralelo. Se va arriba. Buenísima. Excelente la definición del Niño Maravilla. 30-0. También sabe que tuvo un poquito de suerte. Se disculpa. Pero bien trabajado ahí. Esa bola queda un poquito de rebotada al Bianco y rápidamente Maxi se lo cantaba. Oye, ahora, ahora. Maxi se fue hacia adelante. Luego así, definición, un poquito de suerte con mucha calidad también de Juani. Se marcha esta de Del Bianco. 40-0. Da la sensación, Oscar, de que han vuelto un poco de Pascual y Torre a jugar más a Del Bianco. Y de momento dos puntos que han caído de su lado por esa vía. Se prueba Torre, tiene crédito.
Volvía a Dal Bianco y encuentra la bolita flotando ahí para sacarla por 4, 40-15. Se sigue castigando Franco, ¿eh? Se pega con la pala, no está al 100%. No, hoy. Cómodo en absoluto, en el partido no está cómodo. Lo he visto un par de momentos, sí, ahí lucir, pero no lo que es habitual en él. Ahora bloquea bien, le pega Dal Bianco, ahora la saca, esto a ver si le da confianza. 40-30. Pero al final, Oscar, aquí hay un tema súper importante y lo hemos comentado infinidad de veces. ¿Cuántos partidos, cuántos hasta torneos han ganado Dal Bianco y Arce sin que uno de los dos no esté del todo fino? Ya, tienen ya esa capacidad de competir, de ganar en un mal día. Eso es lo que te hace campeón. La dejadita de Torre. Se le marcha una más a Dal Bianco. Torre de Pascual. Para que De Pascual y Torre mantengan su servicio. Estos cuatro iguales. Maximiliano Arce. Ha cerrado bien ahí el hueco. La tenía. Le faltó ese mínimo tacto para que la bola bajase. Sacará el salteño Maxi Arce. Entramos en el momento patata caliente de este set, Nico. Sí, efectivamente. Arce y Dal Bianco que estaban abajo, lograron darle vuelta. Ahora todo se iguala. Y a ver quién aparece. Arce por el medio. Buen bloqueo ahí de Juani. Torre. Arce. Arce y el globo. La deja botar Torre. Buenísima la salida de pared. Llega otra más. Está en todo lado Torre, pero esta Juani la devuelve Juani. ¡Puntaco, amigo! ¡Qué barbaridad! Qué bien, siempre Maxi Arce con el remate por tres. Fantástica la que salvó Juani. Y ya obviamente esta se le quedó a Dal Bianco para destrozar. No pudo hacer nada Agustín Torre. Qué buen punto. Tuvo de todo este punto. La defensa de Torre, impresionante por dos veces. Esta recuperación de Juani, casi desde el Mediterráneo. Y luego la definición ahí de Dal Bianco. Ojo que no le caiga ahí la preadvertencia. Pasa que, claro, Juani está mostrando un poco el golpe que se ha dado al salir. Bueno, preadvertencia no, en todo caso ya sería advertencia. Sí, sí. Ya le caería la advertencia. Love. 30-0. Qué bien la cruza ahí, Torre. Quedan cambiados Torre y De Pascual. La saca muy bien ahora Franco. 40-0. Los datos, Oscar, son abrumadores, favorables a Arce y Dal Bianco. 11 de 12 en el remate, 22 ganadores, 7 errores. Del otro lado, 0 de 1 por arriba, 12 ganadores, 4 errores. Es verdad que han cometido menos errores, pero en todo lo demás es que casi les doblan sus rivales. Y así todo vamos 4 iguales. Sí. Ahí se la trae Dal Bianco, juego en blanco, 5-4, nos vamos, paso por banquillos.
No jugamos mal, no jugamos bien. Ellos jugaron bien. Es ahora. Ahora vamos a ganar otro saque, ahora le vamos a ganar, ¿de acuerdo? Sí. Ahora vamos a ganar otro saque. Uy. Ojo, están tirando más chiquita. Aquí está bien activo de pierna adelante, están tirando más chiquita, ¿viste? Más chiquita. Vamos ahora. Vamos a defender nuestro saque, sacamos. Primero volea al medio, como venimos acostumbrados. Hago con de qué le voleas al revés de Maxi. O también le jugás la vivo al revés de Maxi. Bien, Juan, y mala suerte, bien. Sí, yo. Para mí este lado no está tan cómodo como para allá, porque allá sabemos que tiramos un globo y es muy probable que no se vaya. No, hay que estar un poco más fino. Lamentablemente es más difícil. Exactamente, pero lo vamos a hacer igual. ¿Te lastimante? No, vení. Arriba. Empecemos ahí. O sea, nos saquemos la presión del globo al 4 largo. Dale. Tres, ¿eh? Dale. O al 5 si querés. Que se desplace. Vamos, ¿eh? Vamos. Bueno, Arce hablaba ahí de en clave, ¿no? Al 4, al 5, sí, al 10. Pero una clave conocida, sí. Básicamente, conocida. El globo ya sea hombro derecho, hombro izquierdo, profundo, eso sí, a Torre, para quitarse un poquito la presión. Pues le lloverán los globos a Torre. En este, el décimo juego, restan para meterse en la final Arce y Del Bianco. Toda la responsabilidad en las manos de Juan y de Pascual. El jugador SW, Stamba Brinca. Entra perfecta esta de Del Bianco. La baja de las nubes Arce. Otra vez, ahora encuentra la reja. Del Bianco. Qué buena esta de Juani. Le buscaba los pies al loco. Le va a quedar un regalito ahí a Maxi Arce. 0-15. Bien trabajado este punto por parte de Del Bianco, porque le han exigido mucho. Juani también con esa volcadita sorpresa ha hecho una buena propuesta. Saca Juani. Ese globo pinchado ahí de Maxi Arce. El loco que la baja. Se le queda a Torre, atención. 0-30. A dos puntos de la victoria, a dos puntos de la final. Ya lo decían en el banquillo, Fede de Pascual. Atención, que están tirando mucha chiquita. Hay que estar muy rápido de piernas porque nos van a venir a buscar. Acá Juani, es bueno el primero. Arce, el globo. El bloqueo de Arce. Se va arriba Arce, lo define Arce. 0-40. Son cuatro las bolas de partido. Frustrado Juani porque sabe que no tocaba esa chiquita, mucho riesgo, telegrafiada y encima con Maxi ahí ya plantado. Acarician la final los número uno. Saca Juani. Se le queda en la red. Final del partido. Victoria. El abrazo. 7-6 y 6-4. Saben sufrir, lo saben dar vuelta y por algo están donde están. Efectivamente, por algo han ganado tantas veces a Agustín Torre, por ejemplo, y es que siempre en un mal partido, pero siempre dan la cara y también saben compensarse muy bien. Hoy no ha sido un gran partido, las cosas como son, de Franco Del Bianco, pero sí ha sido un partido excelso de Maxi Arce. Pero sí ha sabido recuperarse, ¿eh? Vimos un el cambio. El tramo final del segundo muy sí, bueno. Sí, sí, un cambio ahí de Del Bianco, tuvo la confianza luego de pegarle, de sacar dos o tres, incluso ahora este gesto, ¿no? Cuando llega al banquillo y tira su pala. O sea, expresivo, no está... con rabia. Es claro, decir, yo creo que esa no lo rabia. Ha pasado bien. Pero esa rabia, creo que sobre todo en el tramo final del segundo set, ha sabido usarla a su favor. Vamos a ver ya mismo las estadísticas de un segundo set que con el remate, golpes ganadores, pues han hecho algo increíble cuando parecía muy difícil. Y era que esto no se fuera a tres, porque exacto, ha habido muchísimas oportunidades del otro lado. Empezaron break arriba, Torre y de Pascual, y fíjate, Oscar, a ver los números. De los cuatro juegos, la mitad con el punto de oro para de Pascual Torre. Es verdad que erraron menos, pero fíjate la diferencia en smash y en golpes ganadores. Tremendo, desde luego, la forma que han tenido de mandar. A ver los números ahora totales de este 7-6 y 6-4. Ahí está, 1 hora y 35 minutos.
lo del punto de oro tremendo. Es 5 de 5 para De Pascual Torres, 56 ganadores, Arce Dalbianco, 14 errores y una pegada impresionante, 23 de 28, MVP del partido Maxi Arce. Pues la victoria de estos dos personajes que ya están en la pista central a la espera de esa entrevista con Clara Navarro. Estamos aguardando también en unos minutitos nomás la llegada del príncipe Alberto de Mónaco aquí al estadio principal. Ahora sí, todo preparado, nos vamos a conocer la opinión de los ganadores. Bueno, Maxi Arce y Franco Dalbianco, primeros finalistas de este CMB Mónaco Master. Maxi, partido por primera vez ante esta nueva pareja, Juanía de Pascual y Agustín Torre. Ha sido muy igualado en todo momento, momentos de rabia, de tensión, de desahogo. Cuéntame tú un poco. Well, first I want to congratulate Juani and El Loco. Then we are really happy to be in the final here. It's amazing to have the opportunity to play the final in this beautiful place. I want to congratulate Franco, Gustavo, our team, because we work every day to try to be in all the finals. So we are really, really happy about it. And well, tomorrow we won the trophy, so we are going to battle in every point. Bueno, obviamente Maxi Arce está muy contento por estar en la final. Trabajan muy duro cada día para conseguir esto y también felicitar a sus rivales porque no ha sido un partido fácil. Franco, mañana tenéis la oportunidad de luchar por el título, primer título aquí en Mónaco. Sí, después de cuánto, una final acá de nuevo en Mónaco, muy felices. Déjame reconocer el partido que jugó mi compañero, que me apoyó en todo momento. Yo no estuve del todo fino, pero bueno, gracias a Dios se nos dio. Felicitar a los rivales también. Y nada, una final, pero la vamos a tomar como cualquier partido. Todos los partidos son durísimos, así que a tratar de disfrutarlo al máximo. Well, Franco says that he's not really happy with the match that he played today. He also wants to congratulate their rivals, Agustín Torre and Juani de Pascual. Tomorrow they will be in the final fighting for their first title here in Monaco, and they're going to play the match like whatever match, like, because all of them are a battle. Gracias, chicos. Enhorabuena. Y hasta aquí las palabras de los primeros finalistas. Muchas gracias, Clara Navarro. Como decíamos, la victoria de los número uno para meterse en la final, para luchar por ese título que se les resiste aquí en Mónaco. Nosotros nos preparamos ya para la segunda semifinal. Se viene un gran partido, Nico Cruz. Sí, se viene un partidazo. Hay muchas ganas de ver el primer enfrentamiento y encima en cruzado entre Tito y Tolito. Estarán acompañados sensacionalmente del lado de Rama Pereira y de Gonzalo Alfonso. Se viene partidazo, choque de estilo. No se lo pierdan. Será en unos 8 minutos, nada más, cuando regresemos en directo desde el Principado de Mónaco.
El Hublot marca las 14 horas. Momento para que salten a pista los protagonistas de la segunda semifinal de este CMB Mónaco Master. Se viene partidazo aquí en la central, a los pies del Casino de Monte Carlo, en el momento en que hace su ingreso, como están viendo ahí, al estadio, el Príncipe Alberto de Mónaco, que va a ser el espectador de lujo que tenga este partido, Nico, que se viene a continuación. Bueno, desde luego todo un orgullo que el Príncipe se acerque a ver para él otro año más. Como cada año, exactamente. Efectivamente, es una cita ineludible para él. Y bueno, comentando un poco el partido, Oscar, recordamos Sevilla hace más de 2 años, último enfrentamiento entre estas dos parejas, o mejor dicho, entre estos dos jugadores, Aguirre y Alemandi, dejaron un partidazo, pasaron a la final Alemandi y Facu Domínguez en 3 sets, un show auténtico. Tienen un resumen extenso en el canal de YouTube de E1 Padel. Fue una delicia, vimos al Tolito disfrutar muchísimo, y el Tolito en esa derecha, ¿no? Pues desde luego primer torneo que se llevó el título y ahora quiere una nueva final, pero tendrá que pasar por encima de su ex compañero y sobre todo de su amigo Tito Alemandi. Del otro lado, Alemandi se quedó muy cerquita de la primera final, ahora la buscará. Todas las miradas centradas obviamente en el Príncipe Alberto II, ahí junto al presidente y fundador de E1 Padel, Fabrice Pastor, ya instalado en el palco presidencial. El partido que va a comenzar en apenas 7 minutos. Ya están en el calentamiento previo los protagonistas de este partido. Tolito Aguirre y Gonza Alfonso, los mágicos, que quieren seguir manteniendo el invicto, que quieren estar en otra final. Frente a ellos, un estilo totalmente diferente, el que plantearán Adrián Tito Alemandi y Ramiro Pereira. Vamos a ver qué opinaban los protagonistas en unos segundos nada más. ¿Qué opinaban los protagonistas antes de este duelo? Desde luego, Oscar, qué estilos muy diferentes. Rama y Tito, que te proponen un pádel más aguerrido, donde Rama seguramente jugará escalonado, un poquito más arriba, bloqueando cualquier bola que pase por ahí. Tito mandando desde el fondo. Es cierto que para ellos creo que si hubiera un poquito de sol, viento, les iría muy bien. Pero antes de nada, pues vemos que es lo que decían. Ahora sí. Sabemos que va a ser un partido bastante picante. Vamos a tratar de hacer nuestro juego como siempre, como venimos haciendo durante todo el torneo. Venimos de ganar Puebla, queremos ganar Mónaco, no importa quién esté enfrente, nosotros vamos por ganar otro partido y estar en una final. Creo que venimos jugando a un gran nivel, así que vamos por otra final. Sabemos que es un partido muy duro, ellos también vienen jugando bien, sería nuestro primer partido del año, así que vamos por esa final. Bueno, ahí tenían la palabra de los protagonistas, salvo Tito Alemandi, que nunca quiere salir en este resumen previo, ¿no? Es raro, pero bueno, teníamos la opinión de Rama Pereira, de Tolito, de Gonza Alfonso. Como decíamos, dos estilos muy, pero muy diferentes. Bueno, este es el momento del himno, entendemos, del Principado de Mónaco.
Bueno, acaban de escuchar el himno del Principado de Mónaco. Mientras tanto, entramos en la fase final de este calentamiento previo. Vamos a tener en unos segunditos nada más la ficha personal de cada uno de los jugadores. Y les presentaremos también cuál ha sido la trayectoria de cada uno de ellos para llegar a esta semifinal. Ahí tenemos a Adrián Tito Alemandi. Nacido en Neuquén el 28 de diciembre del año 80, ocupa el sexto puesto en el ranking con 7.333 puntos, 1.78 de altura, juega en la posición de drive. Junto a él es el segundo torneo que vemos a Rama Pereira, este joven argentino del año 98 de Mar del Plata, 1.75 para el que va subiendo mucho en el ranking. Empezó como, me parece que el número 100, o por ahí, lleva el 67 y seguro va a seguir sumando puntos. Nos vamos del otro lado de la red para presentarles a los mágicos. Vamos a empezar con el extraterrestre Leonel Tolito Aguirre, puesto número 5 en la clasificación, 7.973 puntos, nacido el 23 de diciembre del año 97 en Buenos Aires, 1.75 de estatura. Y vamos a cerrar con el cordobés, el de General Cabrera, ahí lo tienen, Gonzalo Alfonso, que ya se marcha a banquillos, ocupa el puesto 3 en el ranking, nacido el 30 de marzo del 96, 1.72 m, juegan en el revés. Vamos a ver qué escuchamos en banquillos, queda muy poquito tiempo para que esto empiece y todos tenemos ganas de ese duelo en la derecha entre Tito y Tolito. Ahí tenemos al árbitro, el español Josep Azuaga. Ahora sí, vamos en ese paso por banquillos previo al comienzo del partido. La toalla. Arbi. Arbi, toalla no tengo, espera, ¿eh? Acá está. ¿Estamos? Sí. Otro que se equivocó en los lados. Sí. Se equivocó con el lado otra vez, entra, saben sumar. Cuando empiezan sacando, capaz que quieren no. Bueno, pero en general, ahí con el sol, cuando luego vienen paralelos, no me gusta nada. Sí. Son un poco. Vamos nosotros. Vale. Vamos. Vale, con piernita, con nuestra alegría en la volea, con nuestra confianza. Va a comenzar el espectáculo, va a comenzar esta segunda semifinal del CMB Mónaco Master. Esperan en la gran final de mañana los número uno, Arce y Del Bianco. Tolito Aguirre, el primero en servir en este partido. Se le marcha esta a Alemandi, 15-0. Va a ser muy interesante, Oscar, en este duelo de derecha no pueden ser más opuesto, obviamente, el Tolito y Alemandi. Muy, muy diferente los estilos. Bueno, la definición ahí de pero Tolito con la reja, 30-0. De espaldas a sus pantallas, camiseta verde y blanca, pantalón blanco para Tito Alemandi en posición de drive, equipación totalmente blanca en la posición de revés para Ramiro Pereira. Ahí se mete Tolito por el medio, la definición, aplasta esa bola, 40-0. ¿Cómo manda el Tolito? Cuando puede atacar bien con la víbora, se posiciona, volea de revés, se la quema. Se fue y se fue. Juego en blanco, esto va muy rápido. 1-0. Esto desde luego que a ellos no le interesa, deben de intentar tener muy buena calidad en el globo, en la defensa Alemán y Pereira, pero claro, para eso, primero un buen resto al cuerpo que te quede más neutra, ahí ya puedes proponerlo con el globo, no ha dado para eso. A la primera que iban con intención, les volvió misil. Jornada espectacular aquí en Mónaco, luce el sol, luce la grada llena, tenemos un invitado de lujo, el Príncipe Alberto, y tenemos a cuatro genios de este deporte en pista. Mire, mire qué bien, iba con la gorra de a uno, ¿eh? Sí. Usted no la tiene todavía, el príncipe ya sí. Así que pequeñas diferencias entre unos y otros. Saca a Adrián Tito Alemandi, segundo juego. Please change your seats quickly.
Thank you. Ahora sí va a sacar Alemandi el sol en contra para Aguirre y Alfonso. A ver si ahora le buscan el globo pinchado al Tolito que le molesta y el sol. El que mandó el globo pinchadísimo fue Tolito en el paralelo, que ahora remata, que ahora intenta traerse esa bola que la pilla bien Ramiro Pereira. 15-0. Y fíjate, Oscar, que se ha vendido el Tolito, pero me parece muy buena idea el remate porque estás en zona de sol, es la posición ahora mismo más complicada desde de derecha. Te tiran el globo y muestras valentía, oye, sí, sí. Que yo voy a rematar, es decir, no queráis salir aquí cómodos por la derecha porque voy a plantar batalla. Saca Alemandi, al resto Alfonso. 30-0. Para mí fue buena, ¿eh? El saque para mí fue bueno. First serve. Second serve, correction. Bueno, y... Second serve. Para mí la bola fue buena, que nos queda muy cerquita y ha sido un resto increíble del Tolito. Sí. Podría haberla pedido, pero... Play. Pasa. De hecho, Alemandi se lo dice, pídela y dice que no, pasa. Ahí le pega Alemandi. No sale esa bola, 40-0. Bien portito, ¿eh? También tiene que mostrarse valiente. Decíamos, son estilos muy diferentes entre derechas, pero él también tiene que sumar puntos. En este partido van a necesitar de una versión de su parte que también vaya en ataque. Se le va esta Alfonso. Juega en blanco también para Alemandi Pereira. Uno igual es primer set. El turno ahora para Gonzalo Alfonso. Ningún punto al resto hasta el momento. Para Alfonso, to serve. Cachetazo en la red de Gonzalo Alfonso, 15-0. Al final, creo que la idea debe tenerla clara, Alemandi Pereira, firme al cuerpo, pero claro, a la mía que te flote un poquito, tienes ahí el regalo para Gonza. Saca por el medio Alfonso, ¡qué buena, qué buena! La devolución de Pereira provoca este fallo de Alfonso, primer punto al resto del partido, 15 iguales. Existe por ahí Alfonso. Cambia al medio, Tolito, y esa volea de revés a la red. 15-30. Rarísimo esto. Esta se le marcha a Ramiro Pereira por el paralelo. La intención era buena. 30 iguales. Se quedó ahí mirando el Tolito y la bola parecía que iba a terminar siendo buena. Se va arriba Pereira. Alemandi, el globo. Entra. Tolito. Alemandi. La devuelve Tolito. Sigue Alemandi. Otra más. Buen bloqueo ahí en la red de Tolito, Alfonso. Que bien la cruza ahí Ramiro. La revienta Alfonso, le dan el cuerpo a Rama. 40-30. Bien trabajado por Gonza. Con la bola donde tocaban y esa última. Con suerte terminé tocando ahí en Rama Pereira, era ganador igualmente. Buen saque de Alfonso, que ahora le va a dar, se prueba, la saca. 2-1, Alfonso Aguirre, la pausa y regresamos.
Ya estamos de nuevo con estas hermosas imágenes de la moqueta roja de A1 Padel a los pies del Casino de Monte Carlo. Estamos disfrutando de esta segunda semifinal del CMB Monaco Master. Ramiro Pereira to serve. De momento cada uno mantuvo su servicio. El turno ahora para Ramiro Pereira, el jugador marplatense. El primero no es bueno, vamos con el segundo. Qué bien encuentra la reja ahí Alemandi, 15-0. Saca Ramiro, la contra, da un resto tradicional de Alfonso. Se le queda a Alemandi en la red, 15 iguales. He buscado y ese medio porque cuando Rama recupera atrás y Rama es el que tiene que llegar al medio para intentar jugar la bola ganadora, Alemandi no suele meterse tanto y presionar tanto en la red, va con buena intención. El globo ahora de Gonzalo Alfonso, Pereira que la baja. Alemandi que la deja pasar, las dudas. Ahí es muy difícil. Entra, entra la de Tito. Ramiro pegadísimo en la red. Ahí la cambia, pero la manda el cristal. Esto es 15-30. Y lo peor creo que puedes hacer en este momento, justo lo elogiamos del lado del Tolito, es mostrar duda. Porque entonces ya sí que te va a caer 5 globos seguidos ahí. Time. Saca Pereira. Otra vez ese resto de contra de Gonzalo Alfonso. Buenísima la definición ahí de Alemandi. Se confió Tolito. 30 iguales. La repetición, ese buen golpeo de Tito. La deja pasar otra vez Alemandi, va por el medio, Tolito. Taca, 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 se lo gana Pereira. 40-30. Tolito no tiene nada fácil hoy ese duelo en paralelo porque Rama es un jugador muy ágil. El Tolito siempre le gusta proponer con la chiquita irse hacia adelante y eso a Rama no es algo que le vaya a incordiar tanto como a otro. Dale con ese globo perfecto Alfonso. Pereira al medio. Salida de pared de Alfonso. Es buena esta de Tito. Se lo devuelve Tolito. Deja pasar Pereira, salida de pared por el medio. ¡Wow! Impresionante. Buen comienzo del marplatense. Dos iguales. Tenía que entrar hacia el partido. Tiene enfrente a dos jugadores con una personalidad tremenda. Que sobre todo suelen mandar mucho en el partido. Importante que Rama haya entrado de esta manera. Esto en falta en alguna, Oscar. Mucho globo. Está bien. Esperan a Alemandi, pero que solo sube Gonza. Igual es a lo que tienen más que estudiado, pero que en alguna sorprenda el Tolito Aguirre yendo también hacia la red, creo que sería necesario para ello. Bueno, hasta el momento los cuatro mantuvieron su servicio sin opciones de break. Es el turno ahora para Tolito Aguirre. Puesto en paralelo, se le marcha a Alemandi, 15-0. Segundo servicio. Bien, ahora ahí Pereira sorprendiendo. 15 iguales. Pasa esta de Alemandi. Buenísimo el globo de Alfonso. Pereira.
Bueno. Esa es la que vienen buscando mucho. Como Rama está delante, saben que en alguna va a bloquear, pero claro, a Tito lo sacan de sitio por si acaso no puede llegar Rama. Bien hecho. 30-15. Saqué al medio de Tolito. Buena recuperación ahí de Pereira. Se la saca de encima Alemandi. Sale por el medio Alfonso. No pasa la de Alemandi. 40-15. Alemandi para mí tiene que ver muy claro el globo y sobre todo que vaya a lo mejor más sobre la cabeza o el hombro izquierdo de Gonza para subir con la derecha. Ese globo un poquito más al medio. Al final creo que Gonza hace bastante daño con la salida. Time. Charla ahí de Alemandi y Pereira. El resto de Alemandi a la red. Esto es 3-2 para Aguirre y Alfonso en este primer set. Muy bien esa pequeñita a la volea derecha de Gonza, sin velocidad. Vale, digo uno. Cuando pasan, sobre todo por el lado. Porque ellos cuando me van a agarrar, en general, van de este lado, van arriba mío porque molesta el sol. Entonces, lo pasamos dos veces recién muy bien. Pero se mete, ¿vale? Gonza. Pero escucha, sí, no me da igual, dice vale. Mejor. Vale. ¿Sí? Ahí, la van a bajar de pared. La van a bajar de pared. Y vos haces esto antes que la baje. Por lo cual ya, este golpe tuyo ya no lo podés tocar hasta allá, ¿veis? Entre el sol. Y que se me hace gigante la pista. La pista, vale. Entonces ahí. Aguanta ahí que te pase por tu revés. Vale. Si no, se la va a jugar todavía. Que abra ángulo y que no pase la bola. Claro, que pasa ángulo. Vale. Vale. ¿Sí? Vale. Dale, sorry yo que... Vale, no te agarres de sobrepique, pero... Dale un poquito ahí arriba. Vamos, dale, dale, vamos, vamos por esto. Vamos que el otro juego bien, ¿eh? Vamos que... Eso. No jugaron mal el otro. Dale, yo un poco, yo di un poco. Dos gratis ahí. Si no doy esas dos gratis, sí, sí. Vamos a esperar un poco más a ver qué pasa. Dale. Volvemos en directo. Luego de ese paso por banquillos, veíamos ahí a Alemandi tratando de explicarle a Ramiro Pereira en la posición en la que están con el sol en contra. También esa frase, Oscar, que destacaba de... A mí la cancha se me hace enorme. Esas dificultades un poco en cuanto a estilo. 15-0. Está sacando Adrián Tito Alemandi. Navegamos por este sexto juego, primer set. El globo cruzado ahí de Alfonso es buenísimo. Ahí manda otro globo. Otro más. ¿A cuál de todos más alto? ¿La deja botar? No. La aplasta ahí Alfonso. Por el medio. La contra de Alemandi, que no confiaba. La resuelve Alfonso, la saca Alfonso. 15 iguales. Bien trabajado ahí. Sí me ha gustado en la que Tito puede dar el paso adelante y quedarse en la red. Creo que en alguna debería de intentar mantenerse ahí. Vale que no esté cómodo, pero el partido te pide eso. Principalmente para que tus rivales no recuperen la red tan rápido. Al resto Tolito sale con ese globo pinchado ahí Alfonso. Buen bloqueo, el segundo ya no puede. 30-15. Esa velocidad de bola que tiene Rama Pereira, de decisiones también, cómo va, juega firme al cuerpo y sabe que la siguiente le puede caer, está ya preparado. Saca Alemandi. Ahí se la cruza Tolito. Ahora por el paralelo. Pereira. No sale esa bola. Buen bloqueo de Alemandi. Se le marcha esta. 40-15. Qué buena lectura de Alemandi. Se la juega.
hizo un all-in y le salió perfecto. Llega hasta Alfonso Pereira, Alfonso Alemandi, de espaldas Tolito, Pereira, Alfonso, se va arriba Tolito, taca, 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 impresionante, 40-30. Niega con la cabeza el Tolito como diciendo, por aquí, no, así no me van a ganar en un duelo en derecha, Alemandi al Tolito. Fíjate, la decisión es buena de Alemandi, acompaña ahí. Y aparece por sorpresa cuando ve que hay un choque de voleas. Pero finalmente se lo gana el Tolito. Ahí da el paso adelante. Sí, lesiona, sí. Pero sube esa última bola. El Tolito se lo puede hacer pagar caro. Primer servicio para Alemandi. Ese resto de contra de Alfonso. Cruza nuevamente el globo. Una más. Cambia ahora Pereira por el paralelo. Por el medio. Encuentra la solución Ramiro Pereira para mantener el saque. Tres iguales. Rama está jugando muy bien en el comienzo de partido. Sobre todo haciéndole daño en el paralelo al Tolito. Encontrando alguna bola ahí al medio. Buen comienzo para el jovencito. El turno ahora para Gonza Alfonso. Se equivoca ahora Gonza Alfonso. 0-15, barriendo todo el fondo ahí Rama Pereira. ...0-30, atención a esto. El amague de Tolito, le cubre bien ahí el paralelo Pereira, ahora de contra. Alfonso que se va de un lado al otro para traérsela, impresionante el cordobés. 15-30. Bien por Gonza, que no perdió confianza después de dos errores. Primero se probó el Tolito, que le compraron ese amago. ¿Te acuerdas que decíamos antes? Se vendió con el remate. Sí. Pero ya condicionas un poco y avisas. Ahora le sirvió para empezar la jugada con ese amago. Y luego, qué buena definición por arriba. Saca Alfonso. Qué bueno el resto de Pereira ahí. Toque suave para que fuera imposible que llegara Alemandi. 30 iguales. Bueno, de espalda la saca Pereira, atención, 30-40, las dos primeras oportunidades de break en el partido para Alemandi Pereira. Era muy difícil esa como se le quedó a Rama, sí. Y aún así valiente la quiso sacar. Saca Alfonso, se le queda el resto en la red a Pereira, el resto lo pide rápidamente en este punto de oro Adrián Tito Alemandi. Alfonso, Alemandi sale con ese globo, Tolito que la baja, una por arriba, una por abajo, le queda Alfonso, le pega Alfonso el bloqueo de Alemandi, otro regalito, otra devolución de Pereira, Alfonso, quedan cambiados. Ojo que se cae, se cayó Rama Pereira. Salvan dos bolas de break, se marchan 4-3 arriba en este primer set.
Y así nos vamos a dejar, así nos vamos a despedir. Con la emoción de haberle llevado un gran espectáculo. Esto no para, esto que sigue, esto que va, esto que es impresionante, ¿qué es? Y esto es lo que crea funciona. Players to court. Ya estamos de nuevo en directo. Ahí están viendo ustedes a el príncipe Alberto de Mónaco, espectador de lujo de esta segunda semifinal, junto al presidente y fundador de A1 Padel, Fabrice Pastore. De momento, sin oportunidades de break para Tolito y Alfonso. Tuvieron dos, Pereira y Alemandi, en el juego anterior. A ver qué pasa. Tienen ahora el sol en contra, Alemandi y Pereira. Antes sufrió un poquito ahí Alemandi cuando le lanzaban los globos a esa zona. Al final están sabiendo plantear un partido Rama y Tito que incomoda mucho a Alfonso y Aguirre porque no están consiguiendo entrar a un ritmo rápido. Para mí, en ritmo rápido, claramente tienen algo más Aguirre Alfonso. Y lo que decíamos, cuando encuentren calidad de globo, que ahora lo han hecho Alemandi y Pereira, les pueden frustrar. Fue malo el primero, 15-0. Vamos con el segundo. Pegadísimo a la red ahí, con la red como cinturón, como decían. Se le marcha esta a Pereira, 15 iguales. Presionaron un poquito más ahí. Está sacando el Mar Platense, octavo juego, primer set de esta segunda semifinal. Le recordamos mañana la final de este CMB Mónaco Master a partir de las 11:30 de la mañana. Ya esperan en su sitio los número uno, Arce y Dalbianco, que a primera hora vencieron 7-6 y 6-4 a Juani de Pascual y Agustín Torre. Ojo a este fallo ahora de Ramiro Pereira, 15-30. Qué bueno el globo en paralelo del Tolito Aguirre. Saca Pereira. Ahí se mete Alemandi. Le manda ese globo buenísimo. Tolito, esto es 15-40. Tres oportunidades de break. Tres bolas para el 5-3 y saque. Encuentran una bola un poquito más cómoda y el globo estaba clarísimo a la zona de Alemandi, que le molesta el sol ahí. Saca Pereira. Al resto Tolito. Se repite el primero. El resto de Tolito se va al cristal. Punto gratis. 30-40. Saca Pereira. Ahí de sobrepique le da Alfonso. Alemandi que la cruza. Tolito se va arriba. Entra esta. Por el medio. Se le marcha Ramiro Pereira y llega el break.
Esto es 5-3 para los mágicos. Le pedíamos este pasito adelante al Tolito cuando tira un buen globo. Entiendo que dude porque la salida de pared de Alemandi es buena, ¿no? Pero ahora da ese paso adelante y obliga a que Rama tenga que jugar profundo sobre su zona. Será Leonel Tolito Aguirre, el encargado de servir, quien tenga en sus manos el llevarse el primer set. Ahí manda Pereira ese globo al medio, la acaricia Alfonso, cubre bien ahora el paralelo. Qué misil. Cómo la rescató de ahí Alemandi, que ahora la deja en la red. 15-0. Un poquito incómodo ahora Tito Alemandi. Un par de errores en el fondo de pista que para él son muchísimos. Y que no la ve además, creo, ¿no? Alfonso que le cambia el sentido a esa bolita. Se equivoca ahora Tolito en el paralelo. 15 iguales. Está linda la semifinal. Sí. Saca Tolito. El globo ahí de Alemandi. Alfonso. La cambia ahí Tito. Se la pone en la reja Tolito. Ahora por el medio. Buena defensa de Alemandi. Bueno. Ahí se va adelante Alfonso. Alemandi. Tolito que se anima. Le busca los pies a Alemandi. 30-15. 30-15. El Tolito lo ve muy bien. Volea y ya da rápidamente el paso atrás porque intuye lo que va a ocurrir. Rama busca el globo por encima de él y él sale firme sobre un Alemandi que queda en el fondo. Saca Tolito. ¡Qué barbaridad! ¡Vaya resto de Pereira! ¡Qué barbaridad de punto! 30 iguales. ¡Qué bien! ¡Qué ángulo! ¡Buah! Tolito por el medio. Esto sigue, no hay pausa. La saca Alfonso, la devuelve Pereira, la manda. Qué buena de Rama. Fuera del estadio Alfonso. Esto es 30-40. Son dos oportunidades para el contrabreak. Espectacular la recuperación de Rama prácticamente fuera del estadio. Y qué útil es. Bueno, parte de las cábalas de Alfonso que no quería tocar la bola y le pidió a Tito que se la pasara. Por el medio Alemandi, Pereira que le pega, se la trae Pereira, contra break. Alemandi, Pereira. Están 5-4 Aguirre y Alfonso, se acaban para cerrar el set. Esto sigue muy pero muy igualado. Tiene Tori en su derecha con pareo contra el revés. No, no. La sensación mía es el sol de aquel lado. Vale. ¿Vale? Es el sol de aquel lado. Entonces, esa. Entonces yo dejo pasar muchas bolas que quizá no debería. Pero perdemos la red o estamos en defensa, ¿sí? Lo que tenemos que jugar es los dos iguales. Cuando él quiera subir, genera con tu propia bola, no con la mía. Como has hecho, la bajas y entras. Te vas para adelante con la mía y ya, o la dejo en la red. O le pillaré los pies, la siguiente hay que barrir. Correcto, porque orden en la bajada de cada uno. Te busca acá, entre vos y yo, acá. Sí, o sea que le se me fue a la sí, pared. Sí, bueno, y zafamos dos, ¿eh? Yo me cojo, porque desde que ahí defendí yo mejor. Sí, dale, sí, dale, vos, nos plantamos en esa. Vos estás comandando. Lo hicimos. Sí. Por eso, vamos a hacer eso. Vamos, las cosas simples, vamos. Vamos, las cosas simples, dale. Vamos. ¿Y ahora qué, Nico Cruz? Bueno, break contra break. La zona incómoda que ya se le ha quitado de encima a Tito Alemandi. Vamos a ver, bolas nuevas. Eso también, desde luego, va a ayudar a Pereira y a Tito.
Y me quedé un poco en el banquillo de Tito, que Tito decía, oye, y esa sí que hay que comprársela. O jugamos al mismo nivel, o si tú quieres de repente salir de la zona defensiva, sal con la tuya. Porque tú sabes la intención que sigue tu tiro y por dónde puedes hacer daño y la lectura. Mi tiro no sabes al 100% cuál es. Entonces me obligas, cuando veo que vas a salir, a jugar demasiado fino y podemos tener errores donde yo no estaré tan cómodo arriesgando. Bueno, ahí se vende Alemandi. Lado 15. 0-15. Ojo, que vimos ese gesto ahí de Tolito. Se pegó con la pala, creo. ¿Qué pasó? Se queja de la presión de la bola. El árbitro está comprobándolo. Ha tocado otro bote, ha visto que en realidad no había ningún problema. Saca Alemandi. Al resto Alfonso. Buena defensa ahora de Pereira. Se la pide Pereira a Alemandi con confianza. La bajó bien ahí Alemandi. Alfonso cuando se iba a la red, 15 iguales. ...30-15... Alemandi con esa bandeja hace mucho daño y el Tolito tiene que decir o se queda en el fondo o va como loco hacia adelante. Mitad de pista es muy difícil porque justo busca los pies. Ahí le pega Tolito, llega Pereira, Alemandi que queda en el revés, le busca en paralelo ahí Tolito. Por abajo ahora Tolito. Se le queda a Pereira. 30 iguales. Buscarán ahora esa primera bola de set al resto. Esa volcadita qué buena es. Al medio genera duda. Mueven a rama para la siguiente. Saca Alemandi. Buenísimo ese primer servicio. La contra de Alfonso. Alemandi. Sale por el medio Tolito. La deja pasar Alfonso y manda ese globo pinchado. La deja botar Pereira. Se le marcha a Pereira, atención, 30-40, son dos bolas de set. Al final, Alemandi y Pereira están proponiendo un juego de mucho volumen para que se precipiten jugadores que no están en este ritmo, como Aguirre y Alfonso, que quieren algo mucho más rápido. Justo ellos no deben de precipitarse, ¿no? En esta bola se equivoca Rama. Saca Alemandi. Ahí le manda el globo en paralelo a Pereira. La cruza el mar platense. Alfonso. ¿A cuál de todos más alto? Otro más. Y uno más. La deja botar Pereira. Por el medio la tiene Alfonso. Lo resuelve Alfonso. Se llevan este primer set, los mágicos, 6-4.
Lloro. ¡Puntazo, amigo! Ahora le pega, saca la bola. Con qué facilidad. Llega Franco Dal Bianco. Pero ¿de dónde salió este chico? Impresionante. Y ahí está. Final del partido. Lo hace perfecto porque no toca y la bola termina saliendo. Ahí lo tienen, en 38 minutos se lo llevan 6-4. Aguirre Alfonso, que sobre todo la diferencia estuvo en los errores no forzados. La mitad, 6-13, mientras tuvieron un golpe ganador más. Además, se animaron más con el remate y se llevaron el único punto de oro respecto a Alemán y Pereira, que deben de reaccionar cuanto antes. Time. Los mágicos que hoy son trabajadores para estar por delante en esta semifinal. La magia desapareció. Pero es el partido que te exigen. Al final es muy difícil cuando te están jugando con mucho volumen. Cuando ven, por ejemplo, a Tito, que no quiere tanto ganar la bola, sino darte otra más. Te buscan la desesperación. Como quieres hacer demasiada magia, demasiado golpe ganador rápido, imponer un poco tu estilo, pueden perder más de lo que ganan. Comienza este segundo capítulo de la segunda semifinal del CMB Mónaco Master. Ahí lo define Tolito en el paralelo. 15-0. Y todo se origina con un globo muy pinchado sobre la posición de Alemandi. Y es cierto que ahí no están en la zona de sol, pero tampoco puede apurarla en exceso porque viene desde muy arriba el globo. Solo leen y terminan definiendo. Otra gran definición de Tolito por el paralelo. Le está haciendo mucho daño. 30-0. Claro, porque Rama al final quiere cubrir esa zona delantera de la pista. Entonces va un poquito más al medio intentando intuir la bola. Algo parecido a lo que vimos de Maxi Arce sobre Torre, cuando Torre iba pisando demasiado al medio. Buena defensa de Alemandi. Sí. Buenísima la de Tito. 30-15. Tolito saque al medio. Se prueba Alfonso, la saca Alfonso, la está esperando Rama, la toca Tolito, Alemandi que la manda al fondo, esto sigue. La contra de Alfonso, Rama que le pega, Rama que la saca con mucha calidad. Esa no valía, Alfonso. 30 iguales. Qué buen remate de Rama que prácticamente hasta el final no te das cuenta que va a probarse con el smash. Fíjate. Mira. Ahora lo vemos. Ese armado como de víbora. Bueno, es que esta no era. Se le marcha este bloqueo en el fondo a Alemandi. 40-30. Está encontrando la forma de mostrarse agresivo en el partido el Tolito. Globo muy pinchado de Aguirre, Pereira. Ahora opta por ese diagonal ahí con Alfonso, Pereira, Alfonso. Aparece Tolito. Es buenísima esta de Tito. Lo que hizo Alemandi, qué raro fue. ¿Qué quiso hacer? Se le queda a Pereira en la red. Mantienen su servicio Alfonso y Aguirre, 1-0. A ver si podemos ver ahora repetido esa acción. Porque tenía muy claro que se iba a venir la contra sobre la posición de Pereira. Y entonces, fíjate. A ver si, no, esta no era. Bueno, ahora a continuación, si podemos, lo vemos, compañeros. Porque es rara la que hace Alemandi. Para sí, mí se le quita pone mucha adelante, ¿no? Pero le quita mucha confianza en el momento en el que tú, al jugador de revés. Y al que además está jugando, presente todo el globo pinchado, sobre el que está desde la derecha, quieres desplazarlo, a última hora se aparta.
Ha sido muy raro eso. Mira, esta es. El Ludo es muy bueno y ahí le directamente le dice como que se aparte y a última hora se quita. Raro. Regresan ya los jugadores a pista. Cabe aclarar que debido a un cambio en la normativa, en la salida del primer juego de cada set, los jugadores pueden dialogar con sus entrenadores. Saca Adrián Tito Alemandi, segundo juego. Pues siguen de cumpleaños Tolito y Alfonso, ¿eh? No paran de tirar esos globos hasta el 28 altísimo. De diciembre, que es el cumpleaños de Alemandi, si no recuerdo mal, pues tienen tiempo. ¿Eh? Esta de Alfonso se muere en la red, 15-0. Ahora con el sol en contra. Mira, Alemandi, Pereira, a la derecha Alemandi. Sí, Ea, sí. Pereira. A ver qué propone ese globo. De Aguirre, la deja botar Alemandi. Se le queda en la red. 15 iguales. El invento no salió. Bueno, vamos a ver si lo mantiene. Si ahora decide seguir en el revés él. O solo será de momento con los servicios. O de lo contrario ha sido algo puntual. Las dudas ahí. La deja botar. De sobrepique ahí. Tolito. Alfonso. Le queda Pereira. La pide Tolito. Alemandi que intenta definir por ese paralelo. Se le queda en la red 15-30. Alemandi está intentando ser él el que lleva un poquito la responsabilidad en ataque. Me da la sensación en estos últimos puntos. Eso le está llevando a errar. A ver si se mantiene. No. Recupera la posición de drive Alemandi. La contra de Alfonso. Pereira. Alfonso. ¡Qué buena esta de Rama Pereira! 30 iguales. Esa volcadita ahí, escondiéndola. Fantástica la de Rama. Aquí. El bloqueo ahí de Tolito al fondo. Llega Alfonso. Tolito que se pasa al revés. La deja pasar a Alemandi. Les devuelve ese globo. Pereira, la contra de Alfonso, Pereira, la pide Tolito. Bueno, cómo se la saca de encima Alfonso. La contra ahí de Tolito, insisten por ahí. Otra más. Qué bueno el globo de Tolito. Atrás, probá. Llega esta Alemandi, pero se le va a ir, se le marcha. Esto es 30-40. Dos oportunidades para romper el saque de Tito. Incluso creo que de la manera en la que le ganan con el amago, es con el grito de Tolito, que le dice probá. Sí, probá. Y ahí automáticamente hay descontrol, Rama sale, Tito quiere recuperar, dudan ambos, y la bola, que en realidad a priori era muy difícil para que rematase Alfonso. Ahora sí, cachetazo con mucha rabia de Alemandi ahí en la red. Punto de oro. Les queda todavía una oportunidad a los mágicos para ponerse por delante en el inicio de este segundo set. El resto que lo pide. Tolito. Tolito. Ahí se toma su tiempo Alemandi. El árbitro le marca
que se cumplen ya los 20 segundos. Sácale, Mandy. La pide Tolito, manda ese globo pinchado. La esquiva de milagro ahí Alfonso. Vuelta a empezar. Pereira, la saca Pereira, la devuelve Alfonso. Alemandi, Tolito, Alemandi, Tolito. La deja pasar Alemandi. Salida por el paralelo. Qué buena, qué buena, qué buena. Buen punto. Prepárese, Polidoro, que se viene. Se viene. La deja botar Alemandi. ¡Puntaco, amigo! ¡Impresionante! Alemandi Pereira. El mérito para Adrián Tito Alemandi. Muy bien, ese punto que empieza con un gran remate de Rama Pereira, como buenamente puede. Gonzalo Alfonso la pone en juego y ya iban salvando. Una vida más, una vida más. Ya la tenían hecha. Buen ataque para Pereira Alemandi. Salvan dos bolas de break para igualar a uno el marcador. Gran punto. ¿Qué momento acaban de salvar? Rama y Tito. 2-0 y saque ahora. Y con el sol en contra. Y con el sol en contra totalmente. Hubiera sido duro castigo. Saca a Gonzalo Alfonso. Además justo en el juego en el que deciden momento puntual, nada más, solo un punto, pero cambiarse. Hablaba de dudas en la pareja. Que salves este juego es clave para el partido. Segundo servicio para Alfonso. Tito que sale por abajo. El globo de Pereira. Se le marcha al cristal. A Alfonso 0-15. No está muy cómodo Gonzalo Alfonso en este segundo set. Castigando ahora. 15 iguales. El Rama quiere salir al cuerpo, la bola le flota un poquito más y el Torito puede entrar ya con la volea de revés y ya tiene medio punto hecho. Se equivoca ahora Rama Pereira mandando esa bola directamente al cristal. 30-15. Saca Alfonso. Segundo servicio. El Torito le pregunta a Alemandi, ¿cómo la viste? Y niega con la cabeza como diciendo, juégatela si quieres, a mí, amigo fuera de pista. Bueno, están revisando ese servicio. El árbitro cantó mala. Tolito la vio buena. Alemandi dijo que la pida. Y aquí estamos, esperando la decisión del árbitro portugués Nuno Moreira. Esperemos la confirmación. Habrá sido muy, muy justa porque está tardando un poquito más de la cuenta. La decisión de el árbitro en sala VAR. No tenemos todavía nosotros tampoco ninguna información. Hasta tanto no se tome la decisión, no podemos ver ese saque en el cual reclamaba Torito que ha sido bueno. According to the video review, the ball was out. Aquí vamos a verla. Bueno, Alfonso have one video review remaining. Ahí vemos la repetición. Segundo servicio. Atrás, sale un poco. Atrás, atrás.
Alfonso que le pega, Alfonso que la saca, Pereira que no la puede devolver. 40-15. Se comienza soltándose un poquito ahí con el remate por tres. Siempre lo decimos, especialista en el juego outdoor por la valentía y obviamente también por la calidad que tiene ese remate. Al servicio Alfonso. Tercer juego del segundo set. El resto de Alemandi. Mira para un lado, golpea para el otro Tolito. Alemandi que aparece por el revés. Ahí ese globo pinchado de Alfonso. ¡Impresionante! ¡Qué barbaridad! Aparece el inventor de los golpes imposibles, Gonzalo Alfonso, pone este 2-1 en el marcador. Cuatro minutos pasan ya de las 15 horas, lo que marca Hublot, el reloj oficial de este CMB Mónaco Master. Nico Cruz. Me quedo con el último juego de Gonza Alfonso que comentamos al principio. 1-1. Gonza erra una, no está del todo cómodo. Oye, pues con valentía, como hacen los grandes, si no estoy cómodo, sigo intentándolo y además con éxito. Así lo ha hecho Gonza Alfonso. Ramiro Pereira, to serve. Saca Ramiro Pereira, cuarto juego de este segundo set. Sale Tolito con otro globo pinchado. Chiquita para aquí, chiquita para allá. Alfonso que la manda en paralelo, le cambia el sentido de las cosas a esa bolita. 0-15. Ahora con la cábala Gonzalo Alfonso no le quería chocar al Tolito. No se le vaya la magia en este momento. Claro. ¡Qué bien! ¡Cuánta clase! De Alemandi. En ese resto blandito que le tiró Alfonso. Sí. Había intentado varias Tito. Con diferencia, esta la mejor. 15 iguales. Bueno, con mucha fortuna, Tolito encuentra la red, descoloca a Pereira, 15-30. Bolt. Second serve. Segundo servicio. Ahí manda ese globo Alfonso. Tranquilo.
Ahí lo manda muy bien Alfonso a Pereira, a su rincón. Entra, entra esta de Pereira. Se le marcha en el paralelo. Atención. 15-40. Son tres oportunidades de break. Un poquito de confianza, Rama. Está jugando algo dubitativo. Sí. O sea, tus últimas bolas van demasiado. Es cierto finas. También que están acribillándole por todos lados, ¿no? Sí. Y la presión, además. Es un partido en el que tiene mucha responsabilidad. Casi todas las bolas le van a él, todos los globos los asume él. Ahí intenta sorprender Tito. Entra Tolito, volea de revés a la red, salvan la primera, 30-40. Conoce la mago y Tito, yo pensaba que hasta podía sorprender a su compañero. El momento que levanta la pala y la esconde a última hora. Una reacción rápida y derrama. Saque por el medio. Una por arriba, una por abajo ahora de Tolito. Hace entrar en juego a Alemandi, que cambia por el paralelo. Bien trabajado el punto ahora por parte de Pereira y Alemandi. Esto es punto de oro, el resto que lo pide Gonzalo Alfonso. Ya hablamos de momento de dudas, qué importante para Rama que juegue con un poquito de volumen, con esa víbora profunda, pero con margen. Que hace daño y a él le evita un poquito el riesgo. A ver qué se inventan el resto. Qué bien Pereira, qué bien Pereira. Ojo que la bola descoloca. Da en la red, lo descoloca a Tito, que se queda tapando la cara. Rompen y se ponen 3-1 arriba. Aguirre Alfonso. En cualquier caso, obviamente aquí rompen con suerte. En el anterior... En el otro saque que habían tenido ellos también estuvieron con dos, de hecho, oportunidades a Aguirre Alfonso de romper. Es un comienzo de segundos muy positivo para los que van a arriba en el marcador. Se prueba Alfonso, la saca Alfonso. A esta no llega Pereira. 15-0. Bueno, ojalá, Oscar, porque veo caras muy largas del lado de Alemandi y de Rama Pereira. Que el partido no se acaba aquí, ¿eh? Porque psicológicamente ahora mismo parece que solo queda una pareja. Es malo ese resto. 30-0. Está lejos Tito. Qué bien la defensa ahí de Alemandi. Sacudí para adelante y otra más. A la segunda fue la vencida. 40-0. Valentía Onza. Un bloqueo el primero, en el segundo ya no pueden hacer nada. Y tenía la repetición, el bloqueo primero de Pereira, a la segunda ya. Logró dejar la bolita en el palco. Saca Aguirre. Buscan hacer bueno el break. Llega, llega Alemandi. También a esta. Alfonso. Pereira, ahí ya no llega. Ya no llega esta. Consolidan, sacan distancia en este segundo set. Dan un paso de gigantes hacia la gran final de este CMB Mónaco Master. ¿Qué propones? Pues, ¿sabes qué pasa? No sé, si realmente te duele para poder pegar alguna o hacer un rulo, no sé si estás cómodo, no me decís nada, de golpe pienso que vas a hacer algo y hacer otra cosa, entonces habla vos para yo entenderte y yo adaptarme. Yo quisiera jugar un poco más cruzado con Gonzalo. ¿Pero más en cruzado? Más en trabajar el punto con Gonzalo. Pero yo necesito que confíe en mí aunque sea un minuto solamente, señor. Pará, que no... Estamos haciendo las cosas al revés, entonces vos podés decir lo que sea, que si no cumplimos, porque no sabemos qué nos está pasando, no podemos cumplir. Yo creo que sé lo que nos está pasando. Que no sabemos qué puede expresarse. Pero bueno, pero es que... ¿Eh?
dos, hemos generado dos puntos nuestros con el 30-40 con una bandeja de Tito paralela, así. Sí. Y con una bandeja aquí del medio. De verdad, os veo nada más que atrapado con ese balón pinchado. Vamos, todos acá. Vamos, este todos. Juego, sí, todo acá. Sí. Dale. Dale, dale. Vamos. Adrián Alemandi. Cuénteme, Nico Cruz. Bueno, momento de muchas dudas en el banquillo. Alemandi que decía, necesito que Rama se exprese un poquito más. Rama que quería mantener más el juego cruzado con Gonza. Pero al final que dice, oye, mira, no sé lo que nos está pasando. Era la frase de Alemandi. Zeus que quería proponer otra cosa jugando al medio. Ahora mismo muchas dudas en ese banquillo. Bueno, no pueden tener dudas con su servicio. Que no empieza bien. 0-15. Low 15. Y es que ya no solo en el propio banquillo, cuando se encaminaban al banquillo, que es verdad que fue un último punto de mucha suerte, porque tocó en la parte alta de la puerta, luego cuando Rama la quiere recuperar toca en el poste de luz, todo, ¿no? Pero se fueron cabizbajo ya, con muy mala sensación. Esto es 4-1 para Alfonso y Aguirre, y ahora 0-30. Se les puede ir de las manos como arena entre los dedos esta semifinal a Alemandi Pereira. Necesitan una reacción urgente, ¿no? Lo siguiente, Nico. Sí, algún buen punto que aparezca, un golpe de magia, que griten ambos, que se unan un poquito. Uy. Y además justo, te voy a decir, Oscar, en este lado de la pista donde Alemandi tiene tantas dudas, más complicado aún. Bueno, y ahí como ya que lo daba por perdido Alemandi, se había desentendido totalmente de la jugada y se encontró con esa bola ahí de sobrepique ahí Alemandi. Insiste por ese paralelo el fallo ahora de Alemandi. 0-40. Son cuatro oportunidades para un nuevo break. Cuatro bolas para el 5-1 y saque. Cuatro bolas para mirar muy, pero muy de cerca la final de mañana. Vamos, que le están siendo guiñadas a la final. Sí, pero ahí más allá del resultado es que anímicamente solo hay una pareja en pista. Bien, ahora Alemandi buscando el cuerpo de Alfonso. Salvan la primera, 15-40. Saca Tito. Se le queda Pereira en la red. Esto es 5-1. Prácticamente está listo para sentencia. Sacará Gonzalo Alfonso para sellar el pase a la final. Sí, totalmente. Totalmente. Al final vemos ahora mismo una pareja que solo mira hacia el suelo, que no está nada cómoda, que tampoco, y obviamente por el resultado, ¿no? Casi no hay unión. El error de uno no viene con el ánimo del compañero. Y del otro lado, oye, pues aprovechar este momento, les están incordiando mucho y además quieren cerrarlo ahora con esa posición favorable a ellos del sol. 0-15. La manda Alfonso a la reja. La deja picar ahí Alfonso, sale por el medio, buen bloqueo de Pereira. Alemandi, Tolito, Alemandi, Pereira, Tolito, Alemandi, qué bien están ahora. No se quieren ir, Alemandi, no, Pereira, 0-30. Bueno, decíamos que necesitaban un buen punto, igual lo que necesitaban era verlo terminantemente perdido, igual ahí se sueltan. De momento 0-30. Ojo que aumenta un poquito la intensidad del viento. Qué bueno el resto de Alemandi. Qué bueno el resto de Alemandi. Nos sorprendió a todos. 0-40. Son cuatro oportunidades para el contrabreak. Se le queda a Alfonso en la red. Rompen Alemandi Pereira. Esto es 5-2. Thank you.
adelante. Time. Tuvieron Alfonso y Aguirre, con su servicio, la oportunidad de cerrar el partido, la ocasión de estar en la final. Aparecieron de repente Alemandi y Pereira, dos fallos también de los mágicos para que esto se extienda. Vamos a saber hasta dónde. Saca Ramiro Pereira en este octavo juego, segundo set, le pega a Pereira y se la trae, 15-0. Bueno, pues parecía que está todo totalmente hecho, que sacaban en la zona buena, con el sol de espalda. Por eso, tenían todo a favor. Todo, todo. Más no se podía pedir, 5-1. No sé, ha habido cierto momento de relajación. Se le marcha esta a Alfonso, ahora 30-0. Venimos de 7 puntos consecutivos. Sí. De Alemandi y Pereira. Que recuerden, estaban 5-1 y saque. Y ese 1 en realidad fue porque salvaron un 30-40. Estaban con dos bolas para romper. 40-15. Intenta sorprender, buena defensa de Pereira. La deja pasar a Alfonso. Qué bien le descubrió ahí. Bueno, bueno, bueno. La que se inventó ahí, Tolito, se la puso en los pies. Alemandi, 40-30. Buscarán la primera bola de partido. Alfonso y Aguirre. Se le queda en la red. Aquí lo tienen, la primera bola de partido. Punto de oro. Raro porque es un globo muy pinchado. Alemandi con el sol de espalda, duda mucho. No impacta bien. A ver qué estrategia siguen ahora en este momento importante. El resto que lo pide Alfonso. Se activa el cordobés. Lo mira a su compañero. Intercambian miradas. Saca Pereira. A ver qué se inventa Alfonso al resto. Segundo servicio para Pereira. Le devuelve a Alemandi la misma bola. Saque al cuerpo. Se equivoca y rama Pereira. La manda al cristal. Final del partido. Victoria para los mágicos. Otra vez en dos sets. Siguen sin conocer lo que es perder un set, siguen invictos y alcanzan aquí su octava victoria consecutiva. Y además el Torito se lleva ese primer enfrentamiento contra su ex compañero y amigo Tito Alemandi. Hacía mucho tiempo, desde Sevilla, hace un par de temporadas, donde llegó y ese último partido por separado nos dejaron un espectáculo. Hoy es cierto que ha sido un partido outdoor de mucho trabajo, en el que igual los mágicos no han mostrado esta versión frenética de ritmo de juego, porque ha habido un buen trabajo defensivo de sus rivales. Han sabido adaptarse, sobre todo en el primero y en el segundo, pues a fin de cuentas aprovechar un momento de dudas de sus rivales. En cualquier caso, mañana parejas 1 y 2 en la final. La mejor final posible. Totalmente. Se enfrentarán por primera vez, estarán cara a cara, frente a frente, los número uno, Maxi Arce y Franco Dalbianco, contra los mágicos, Leonel Tolito Aguirre y Gonza Alfonso. Vamos a ver las estadísticas de este segundo set y del partido. Ahí las tienen, 32 minutos demandaron para Aguirre y Alfonso este segundo set. Sí, se llevaron dos de los tres puntos de oro, tuvieron más golpes ganadores y menos errores, sobre todo muy buen resultado en cuanto al remate con ese 8 de 9. Viendo ya las del partido, 15 de 20 por arriba, 31 ganadores por 14 errores. Sus rivales no estuvieron cómodos, 25 ganadores, 25 errores. Reiteramos para esta victoria en dos sets, 6-4 y 6-2 para Gonza Alfonso
y Leonel Tolito Aguirre, que van mañana en búsqueda del segundo título. Ya está preparada nuestra compañera Clara Navarro con los ganadores. Adelante, Clara. Bueno, los mágicos tienen una cita mañana en la final del CMB Mónaco Master. Tolito, gran partido el que acabéis de sacar. Pero aparte, un rival que conoces muy bien, como es Tito, que es tu amigo y tu compañero hasta el año pasado. Bueno, sí. Desde la mañana, que es como una sensación rara, por así decirlo, me saqué un clavo de encima, no por decirlo por Tito, sino por ganarle, porque era una sensación rara jugar en contra de él. Tantas sensaciones buenas y malas juntos, su familia, mi familia afuera, siempre alentándonos, y ahora, por así decirlo, estar en contra es muy difícil, pero nuestra amistad va más allá de un partido de pádel y la verdad que muy feliz de competir y en una semifinal en contra de él. Well, Tolito is happy. He also has mixed feelings because he played against his ex-partner from last year, Tito Alemandi. He's happy for being in the final and also he has like weird feelings about that, but tomorrow they're going to give their all. Gonza, todos tenemos ganas de ver esa final de mañana, los número uno contra los mágicos, que también sois la pareja número dos. ¿Qué podemos esperar mañana? Bueno, muy buenas tardes a todos. Quería saludar al príncipe y agradecerle por venir a ver nuestro partido. Muchas gracias. Y sí, la verdad que sí, yo creo que lo estamos esperando ese partido y lo que queremos, supongo que ellos también. Y bueno, nosotros tenemos que luchar por el número uno. Y qué mejor manera de tratar de lograrlo en la cancha contra ellos. Well, Gonzalo, he also wants to say thank you to the Prince of Monaco for being here today. And tomorrow, the pair number one and number two will be playing in the final. He's very happy because they want to win and they also want the number one in the ranking. So we'll see what happens. Gracias, chicos. Enhorabuena. Un saludo. Es un poco de cábala también, pero bueno, un saludo a Lolito, mi ahijado. Te amo. Gracias, chicos. Enhorabuena. Y hasta aquí las semifinales. Nos vemos mañana a las 11:30. Muchas gracias, Clara Navarro. El agradecimiento también de la familia de A1 Padel, el príncipe Alberto, por habernos acompañado un año más con su presencia aquí en este evento. Nico Cruz, mañana se viene la final. ¿Se va a animar a dar un pronóstico? Bueno, yo eso lo dejo para la interna en WhatsApp, pero se viene partidazo, eso ya te lo digo, seguro. Y sí, muchísimas ganas. O sea, la final deseada en Mónaco, condición outdoor, nada que ver con el primer torneo, pero aquí llegan las parejas 1 y 2 frente a frente, con sensaciones muy diferentes, creo que los uno con algo de dudas, los dos todo lo contrario, pero oye, una final es una final y aquí se olvida todo. Vamos a ver qué ocurre. La gran cita es mañana. La hora 11:30, repetimos, 11:30 de la mañana, hora Hublot, para esta gran final del CMB Mónaco Master. Les invitamos a todos a acompañarnos. Gracias por estar ahí como siempre. Chau.